This message, Letting Off the Pressure, by Brother William Marion Branham, was delivered Sunday evening, May 13, 1962, at the Gospel Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje, Dejando Escapar la Presión, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham un día domingo en la tarde 13 de mayo de 1962 en el Tabernáculo Gospel, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Thank you, brother Ruddles. I am so happy to know I got a son in the gospel. Yeah, well, fine. That's good. Yes, I certainly appreciate brother Ruddle. And I believe Paul once had a son called Timothy. He called him his son in the gospel. Gracias, hermano Ruddle. Estoy muy contento de saber que tengo un hijo en el Evangelio. Sí, pues qué bien. Eso está bien. Sí, realmente aprecio al hermano Ruddle. Y yo creo que en una ocasión Pablo tuvo un hijo llamado Timoteo. Le llamó su hijo en el Evangelio. I'm not sure this Flossie Ford used to be. My goodness. Flossie, been a long time. Yes, it has. I remember when I was a boy, her brother Lloyd and I used to run around together, and she used to bake big cakes. You know, when we'd come up here and eat, we was just about sick. Y, si no me equivoco, ¿eres Flossie Ford, o antes lo eras? Oh, vaya. Flossie y yo, ha pasado mucho tiempo, seguro que sí. Recuerdo cuando era niño, su hermano Lloyd y yo andábamos juntos, y ella horneaba tortas grandes, ustedes saben, y nosotros íbamos y comíamos hasta casi hastiarnos. I remember one time he asked me, come up, Lloyd did, and Flossie had baked, she's just a kid then, she baked a big cake, and we just eat till we couldn't eat, and I thought, now I'm going to stay all night with Lloyd. Kind of got getting dark, you know, I made out I just had to go home. So I took off and run down the road and scared to death trying to go home. Recuerdo una vez que me pidieron que fuera. Lloyd me invitó y nosotros, Flossie, había horneado. Ella apenas era una muchacha en ese entonces. Ella había horneado una torta grande y nosotros comimos hasta más no poder. Y pensé, pues voy a quedarme aquí toda la noche con Lloyd. Comenzó a oscurecer, ustedes saben, y yo pretendí que tenía que irme a casa. Y entonces me fui corriendo por la carretera, y estaba que me moría del susto tratando de llegar a casa. And I remember father's, your mother's still living, I suppose. Well, that's fine. And been a lot of water went down that river since them days. Yes. Here we are now, both middle-aged people, grandparents. Well, but there is a land where we'll never grow old. I'm so glad to know, Flossie, that you're looking for that land and assurance to find it. Y me acuerdo de su padre. ¿Tu madre aún vive, me supongo? Pues qué bien. Y ha corrido mucha agua por ese río desde aquellos días, seguro. Y aquí estamos ahora, ambos de mediana edad, abuelos. Bueno, pero hay una tierra donde jamás envejeceremos, ¿ves? Me da tanto gusto, Flossie, saber que buscas esa tierra y por la seguridad que la encontrarás. Jim, how's Jim? And see, yes, I remember that Jim, that's her husband, and I remember him well, and I know a few of the children. We kind of, by that time, I got on the field when they were marrying their children growing up, and we kind of got away, you know, from one another. ¿Y Jim? ¿Cómo está Jim? ¿Está él? Sí, recuerdo eso. Jim es su esposo, y lo recuerdo muy bien. Conocí a algunos de los niños. Ya para ese tiempo yo había entrado en el campo misionero, para cuando ellos se casaron y sus hijos creciendo. Y nos distanciamos. Ustedes saben el uno del otro. I see Brother Lloyd once in a while, hollering down on the street. They've cooked me many a meal, and I've like... A real brother and sister. Veo al hermano Lloyd de vez en cuando.
Le grito un saludo por la calle. Ellos me han preparado muchas cenas y han sido como un verdadero hermano y hermana. Now, I'm so glad to see that Brother Ruddle's first push was here in this place to convert, starting out converting a roadhouse into the house of the Lord. That's very fine. Ahora, me agrada tanto ver que el primer esfuerzo del hermano Ruddle fue aquí en este lugar, al convertir, que comenzó convirtiendo una taberna en la casa del Señor. Eso está muy bien. And of course, you know, if sometimes if you can foresee anything, you know, and then that makes it better. So we could foresee there was something in this boy, and he was bashful. His dad and I there used to work together years ago. Y desde luego, saben, a veces si uno puede ver algo de antemano, ustedes saben, pues es mucho mejor. Entonces, nosotros de antemano pudimos ver que había algo en este muchacho, y él era tímido. Su padre y yo, allí, trabajamos juntos hace años. And I know his daddy was up and at it and a go-getter, so why shouldn't that be in the boy? I know he had a darling mother, so he's sired right, so there had to be something good behind him, you see? Y yo sabía que su papá era despierto y muy motivado. Entonces, ¿por qué no tendría algo de eso el muchacho? Yo sé que él tenía una madre encantadora, así que venía de buen linaje. Por lo tanto, tenía que haber algo bueno en él. ¿Ven? And that longing in his heart to serve the Lord, when the deep calls to the deep, there's got to be a deep to respond to that call. And I'm so glad to see Brother Ruddle going on. Y con ese anhelo en su corazón de servir al Señor, cuando un abismo clama a otro, tiene que haber un abismo que responda a ese clamor. Y me da tanto gusto ver al hermano Ruddle avanzando. This wonderful bunch of people up here, and it's a grand privilege to me tonight to come up here and to speak to this bunch of saints that are sojourning here. We are not, this is not our abiding place, you know. We're pilgrims. We're not at home. Este es un grupo maravilloso de personas aquí, y es un gran privilegio para mí esta noche venir acá y hablarle a este grupo de santos que está peregrinando aquí. No estamos, este no es nuestro lugar de morada, ustedes saben. Nosotros somos peregrinos. Lo somos. No estamos en casa. I remember Sister Ruddle how you'd come with him and sit there and he'd hold his head down. And you had a lot of confidence. Sure did. She believed he'd preach the gospel. And so with a good wife like that and the father and mother and all praying for him, something had to happen, Brother Ruddle. So here it is. Recuerdo, hermana Ruddle, cómo usted venía con él y se sentaba allí. Y él con el rostro inclinado. Y usted le tuvo mucha confianza. Seguro que sí. Ella creyó que él predicaría el evangelio. Y pues con una buena esposa así, y el padre y la madre y todos orando por él, algo tenía que suceder, hermano Ruddle. Así que aquí está. And I pray, Brother Ruddle, that this will just be a standing place for you, where you spring to the highest of heights for the glory of the gospel. Y oro, hermano Ruddle, que esta solo sea una plataforma para usted, de donde pueda remontarse a lo más alto de las alturas para la gloria del evangelio. I know that Brother and Sister Ruddle, Max there, would feel real happy about it tonight. How I'd like to see Billy Paul stand in the pulpit, and I hope to live someday to see Joseph standing in the pulpit. And that's mighty fine. Yo sé que el hermano y la hermana Ruddle, Max allí, se sentirían felices por esto en esta noche. Cuánto me gustaría a mí ver a Billy Paul parado en el púlpito. Y espero estar con vida algún día para ver a José parado en el púlpito. Y pues, eso está muy bien. Our toils and troubles and it we have raising young children through the teenage and things, that makes us feel fine then. Look back and see the gray in your daddy's hair and things. Remember, some of your wrongdoings put them there, and that's right. Nuestras luchas y problemas que pasamos creando hijos por la adolescencia y esas cosas, luego, eso nos hace sentir bien.
Mirar atrás y ver las canas en el cabello de su papá y esas cosas. Recuerden, algunos de sus malos comportamientos las pusieron allí. Y eso es verdad. Well, it's good to be here, and I'm just a little bit hoarse. I've been preaching, Brother Gene Gold and I took a little trip yesterday and went down, and the fish was biting, and so we had a good time, come in late, and we kind of got out on the water, and a little bit a cold, but I trust you bear with me. Bien, es bueno estar aquí, y estoy un poco ronco. He estado predicando. El hermano Gene Gould y yo hicimos un viaje corto ayer y fuimos y los peces estaban mordiendo y pues tuvimos un buen tiempo. Regresamos tarde y estuvimos en el agua y estoy un poco resfriado, pero confío que ustedes me soporten. Now, we are fixing to leave on a summer's campaign, about 90-day campaign. Expect to be back again in last of August, first September. Ahora nos preparamos para salir en una campaña de verano, una campaña como de 90 días. Esperamos estar de regreso a finales de agosto, principios de septiembre. And we're going over now this week. I begin in Green Bay, Michigan. Come back to Chicago for Sunday afternoon at the high school at a convention. I'm going to speak the original convention of the Christian businessman in Green Bay, Wisconsin. Y ahora nos dirigimos hacia allá. Esta semana comienzo en Green Bay, Michigan. Regreso a Chicago para el domingo en la tarde en la escuela secundaria para una convención. Hablaré en la convención original de los hombres cristianos de negocio en Green Bay, Wisconsin. And then from there to Chicago, and then Monday I'm in Chicago at a conventional meeting of missionary rally for Brother Joseph Bozay. Y luego de allí hacia Chicago. Y entonces el lunes estaré en Chicago en una reunión en convención, una reunión misionera en apoyo del hermano Joseph Bozay. And then return home to go up to Southern Pines, North Carolina, and down into South Carolina, and over to the Cow Palace at Southgate, Los Angeles. Got 40 some odd oneness churches sponsoring that meeting. First time the oneness ever sponsored my meeting. Y después regreso a casa para ir al sur, Southern Pines, Carolina del Norte, y bajo a Carolina del Sur. Luego voy al Cow Palace en Southgate, Los Ángeles. Hay unas 40 y tantas iglesias unitarias patrocinando esas reuniones. Es la primera vez que los unitarios patrocinan mi reunión. Then from on up California through Oregon on into Canada and from there into Anchorage, Alaska, and then back again this fall, where Brother Joseph Bozay is going to Kenya, Tanganyika, Yoruba, and Africa, South Africa, to set up meetings for later on in the fall. Luego de allí subimos de California por Oregón, entrando al Canadá, y de allí a Anchorage, Alaska. Y entonces, regresando para este otoño, donde el hermano Joseph Bozay va para Kenia, Tanganyika, Urban, en África, Sudáfrica, para fijar reuniones más adelante en el otoño. I'll say I have a leading to go to any of these places. I do not. But I feel that it ought to be sowing seed somewhere, doing whatever I can for the kingdom. Ahora, decir que tengo dirección para ir a estos lugares, no la tengo. Pero siento que debo estar sembrando simiente en algún lugar, haciendo lo que pueda para el reino. Now, let us just bow our heads again for another word of prayer. Not that we haven't been prayed for, but I'd just like to ask the Lord to help me here now that would provide some words for you. Y ahora vamos a inclinar nuevamente nuestros rostros para orar nuevamente. No es que no se haya orado por nosotros, pero simplemente quiero pedirle al Señor que me ayude ahora aquí, que provea algunas palabras para ustedes. Our Heavenly Father, we are now approaching Thy throne of grace in the name of the Lord Jesus, who has given us the permission and bid us to come, and we would be granted the things that we ask for. As we approach. Nuestro Padre Celestial,
Ahora estamos acercándonos a tu trono de gracia, en el nombre del Señor Jesús, quien nos ha dado el permiso y nos ha convocado a venir, y que las cosas que pedimos nos sean concedidas mientras nos acercamos. Now, we would not ask at all to stand in your judgment, but we want to stand at the mercy seat. So that we can obtain mercy, confessing that we are wrong. Ahora, de ninguna manera pediríamos pasar por tu juicio, pero más bien queremos estar en el propiciatorio de misericordia, para que podamos obtener misericordia, confesando que estamos equivocados. And there's no soundness in us, but we present ourselves, Lord. Nothing we can offer, just the prayer of our Lord Jesus and the bidding that he said this, he that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life, and shall not come to the judgment, but pass from death to life. Y nada bueno hay en nosotros. No obstante, nos presentamos, Señor, sin nada que podamos ofrecer, solo la oración de nuestro Señor Jesús y el llamado, que Él dijo esto, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá al juicio, mas ha pasado de muerte a vida. We believe that. He told us to come, ask anything in his name, it would be granted. We believe that. Upon the basis of our faith, we come asking that you bless this church and our gracious brother, Brother Ruddle, and his family, all the families that's represented here. Nosotros lo creemos. Él nos dijo que viniéramos y pidiéramos lo que fuere en su nombre y sería concedido. Nosotros lo creemos. En base a nuestra fe, nos acercamos pidiendo que tú bendigas esta iglesia y a nuestro bondadoso hermano, el hermano Ruddle, y a su familia, y a todas las familias aquí representadas. To look over and see Mrs. Morris here tonight, and to think of the days gone by, and God, as I said to her, lots of waters went down the river, and many dangers, toils, and snares. You've already brought us through them, Lord, and our trust is in you that we go to the end of the road in thee. Mirando aquí y viendo a la señora Morris en esta noche, pues recordamos los días pasados y Dios, como le he dicho a ella, muchas aguas han corrido por el río y muchos peligros, pesares y trampas. Tú ya nos has pasado por ello, Señor, y nuestra confianza está en ti, que llegaremos al final del camino, estando en ti. Bless this place. Place your name in here, Lord, and give to them the very best that's lotted for this place. May evil, as a brother prayed tonight, you're this young man. Pray that you take away all hindrances. Grant it, Lord. Answer his prayer. Bendice este lugar. Pon tu nombre aquí, Señor, y dale lo mejor a ellos que ha sido determinado para este lugar. Que la maldad, como oró un hermano aquí esta noche, este joven, oro para que tú quites todo impedimento. Señor, concédelo. Responde a su oración. Heal the sick that's among us. Give salvation to the soul of those that's hungering and thirsting for righteousness. And now, Lord, sanctify the voice and the effort of your unprofitable servant. Sana los enfermos entre nosotros. Dale salvación al alma de aquellos que están hambrientos y sedientos de justicia. Y ahora, Señor, santifica la voz y el esfuerzo de tu siervo inútil. And bless thy word, and may it not return void, but may it be so that it'll accomplish that which it is purposed for. May the Holy Spirit take the things of God tonight and encourage our hearts from the greatest to the least.
In the name of Jesus Christ, we ask it. Amen. Y bendice tu palabra, y que no regrese vacía, sino que sea, que así sea, que ella logre su objetivo. Que el Espíritu Santo tome las cosas de Dios esta noche y anime nuestros corazones, desde el mayor hasta el menor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Now, this morning I preached a long time and I didn't know about preaching. I was just kind of teaching a Sunday school lesson. And one day I taught 6 hours. Won't be that bad tonight, I'm sure. Ahora, esta mañana prediqué un buen rato y no sabía que predicaba. Solo enseñaba una lección de escuela dominical. Un día enseñé por 6 horas. No será tanto esta noche, estoy seguro. But I just got a little texture, and I would like to read some scripture, because I know His words won't fail. Mine may do it. Pero solo tengo aquí un corto texto, del cual me gustaría leer unas escrituras, porque sé que sus palabras no fallarán. Las mías podrían. La mía puede que falle. And I will try to keep my word right with His, and take His word, take my word to build a context around His word, as we use for a text. Y trataré de mantener mi palabra correctamente con la suya, y tomar la palabra de Él, usar mi palabra para levantar un contexto alrededor de su palabra, usándola nosotros como texto. I want to read 2 places tonight. I want to read in the book of Proverbs, in the 18th chapter and the 10th verse, for 1 place. And another place I want to read Isaiah 32:2. Now in Proverbs 18:10. Quiero leer 2 citas esta noche. Quiero leer en el libro de Proverbios, en el capítulo 18 y el versículo 10, para una cita. Y la otra cita que quiero leer es Isaías 32:2. Ahora en Proverbios 18:10. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are safe. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él corre el justo y es levantado. And in the book of Isaiah, 32nd chapter, 1st and 2nd verses. Y en el libro de Isaías, capítulo 32, versículos 1 y 2. Behold, a king shall reign in righteousness, a prince shall rule in judgment, and a man shall be as a hiding place from the wind, and a covert from the tempest, as rivers of water in a dry place, as a shadow of a great rock in a weary land. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipe presidirá en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. And now from a text, I want to use this as a text, letting off the pressure. That's an odd text, letting off pressure. Y ahora del texto quiero usar esto como tema, dejando escapar la presión. Este es un texto raro, dejando escapar presión. I chose this because before coming to a meeting, I always try to pray and to try to seek the Lord, not to stand before any congregation, small or great, 1 to 1,000,000, would be to stand there not to be seen or to be heard, but to do something to glorify my Lord.
Escogí esto porque antes de venir a una reunión, siempre trato de orar y trato de buscar al Señor. No porque me voy a parar ante alguna congregación, por pequeña o grande, sea uno o un millón. No me paro allí para ser visto o para ser oído, sino para hacer algo, para glorificar a mi Señor. Therefore, seeing the need of the people, and I wouldn't come here to be heard because I'm not much to listen to. Bad voice, not an educated man, and never stay with my text, skip all over from Genesis to Revelations. Por lo tanto, es viendo la necesidad del pueblo. Y yo no vendría aquí para que me oigan, pues no hay mucho en mí que oír. Tengo una voz fea, no soy un hombre educado, y nunca sigo mi texto, salto de Génesis a Apocalipsis. And I'm not an eloquent speaker, but I do love the Lord. And I can't love Christ until first I love His people. That's right. See? I've got to love His people. So if I love His people, then I love Him. Y yo no soy un orador elocuente, pero sí amo al Señor. Y yo no puedo amar a Cristo hasta que primero no ame a su pueblo. ¿Ven? Yo tengo que amar a su pueblo. Por tanto, si amo a su pueblo, entonces yo lo amo a él. And then I want to be like he did. I want to make my objectives the same objectives he had. And that was always trying to do good, to help somebody. Y entonces quiero ser como hizo él. Yo quiero hacer de mis objetivos los mismos objetivos que tuvo él. Y fue siempre procurar el bien, ayudar a alguien. And seeing this day that we live in, and knowing that this church here has a grand pastor, now I don't say that flattery, I say it from my heart. If I said anything different, I'd be a hypocrite. And I believe that this church has a pastor that would stand on truth regardless of what come or went. I believe that. That's my confidence in my son. And I believe that. Y viendo este día en el que vivimos, y sabiendo que esta iglesia aquí tiene un gran pastor, ahora no digo eso como halago, lo digo de mi corazón. Si dijera otra cosa, yo sería un hipócrita. Y yo creo que esta iglesia tiene un pastor que se pararía por la verdad, sin considerar las consecuencias. Yo lo creo. Esa es la confianza en mi hijo, y yo lo creo así. And he's a fearless as fearless can be, and I believe he's an honorable, holy man, sent from God, with a ministry for this last day. And he preaches the same portion of the word that I preach, that's from Genesis to Revelations, just the way it's wrote. And I like that. No compromising, just stay right with the word. And I like that. Y yo, y él no pudiera ser más valiente. Y ustedes, yo creo que él es un hombre santo, honorable, enviado de Dios con un ministerio para este día postrero. Y él predica la misma porción de la palabra que yo predico, que es desde Génesis hasta Apocalipsis, tal como está escrita. Y eso me gusta. No se compromete, se queda solamente con la palabra. Y eso me gusta. But then I thought, with a man like that, for me to walk in behind his pulpit, yet a young man, what could I say that would help his congregation? Because that's why he wanted me to come up. He's a shepherd, and he's watching his sheep. Pero entonces pensé, con un hombre así, venir yo aquí, detrás de su púlpito, siendo él un joven, ¿qué puedo decir que ayude a su congregación? Pues para eso es que él quería que yo pasara. Él es un pastor y él está vigilando su rebaño. And he would think maybe now to kind of change around a little, he might be something to help his people.
And he's interested in you. He's interested in your welfare. Day and night, he'll go anytime, anywhere, help do anything that he can. Well, that's a real servant of God. Y él tal vez ahora lo haya pensado como un pequeño cambio, que sea algo de ayuda a su pueblo. Y él está interesado en ustedes. Él está interesado en el bienestar de ustedes, día o noche. Él irá en cualquier momento, donde sea. Ayudará en lo que pueda. Pues ese es un verdadero siervo de Dios. And if he said he plagued me or bothered me or pestered me or something, he doesn't do that. That makes me love him that much more. When he keeps asking, because I love that, because he's got confidence. Y como dijo, él dijo que me mortificó, o me molestó, o me importunó, o algo así. Él no lo hace. Eso me hace amarlo a él aún más cuando sigue solicitándome. Pues eso me gusta, porque él tiene confianza. It shows he wouldn't bring me up before his sheep if I thought I was going to hurt them. No shepherd would do that. Because he think I would do what was right. Eso muestra que él no me traería ante su rebaño si pensara que yo les fuera a hacer daño. No, ningún pastor haría eso. Lo hace porque él piensa que yo haría lo correcto. And it's a great privilege. He pays me when he does ask me to come. And I like his objectives. That's hang on till it happens. That's a man of faith. And I like that. Y es un gran privilegio que él me rinde cuando me pide que venga. Y a mí me gusta su objetivo, que es perseverar ahí hasta que suceda. Ese es un hombre de fe, y eso me gusta. So then I thought, what would I speak to this congregation? I thought, well, they're probably trained right and everything, no doubt. But there is a pressure on the people today. And that pressure has no limitation or any denominational lines. It has no age line. It has no respect to person. It's on young and old, good and bad. It's on everybody. Pressure. Entonces pensé, ¿qué le hablaría a esta congregación? Pensé, pues probablemente están entrenados correctamente en todo, no cabe duda. Sin embargo, hay una presión hoy sobre la gente, y esa presión no tiene límites ni fronteras denominacionales, no tiene frontera de edad, no hace acepción de personas. Agobia tanto al joven como al anciano, al bueno y al malo. Los agobia a todos. La presión. We are living in a neurotic age. Nervous tension. Everybody's racing here and going there and going nowhere. It's just to that kind of an age. And I know this church would be plagued with it, as everywhere's plagued with it. Tabernacle's plagued with it, everywhere, the whole world. Estamos viviendo en una edad neurótica, de tensión nerviosa. Todos corren acá y van allá, y no llegan a ningún lugar. Sencillamente es esa clase de edad. Y yo sé que esta iglesia estaría plagada de eso. Como todo lugar está plagado de eso. El tabernáculo está plagado de eso. Todo lugar, el mundo entero. It's a day of pressure. Hurry, 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 hurry. Hurry up and wait. Drive 90 miles an hour and then to get home for supper and wait 2 hours till it gets ready. Isn't that right? It's a time. Es un día de presión. Dese prisa, dese prisa, dese prisa, dese prisa. Dese prisa a esperar. Conduzca 90 millas por hora para luego llegar a casa a cenar y esperar 2 horas hasta que esté lista. Es la verdad, ese es el tiempo. And in that rushing and speeding, it gets you to a nervous tension. The wife says something a little contrary, you want to fly off. Temper. Husband says something, you pat your foot and try to get in the room. Y esa prisa y carreras lo llevan a uno una tensión nerviosa, que cuando la esposa dice algo un poco contrario, usted quiere explotar. El temperamento, el esposo dice algo, usted azota el pie y le dice que vaya a la habitación. ¿Ven? Well, my husband, I don't want no words with you. Go out there. Wife, oh, I'm so nervous, see? Why? What's the matter? See? All this together, this tension building up,
then the results of it is doing something wrong and acting out of place. Right. Pues esposo, no quiero discutir ahora contigo. Ve allá. La esposa, oh, estoy tan nerviosa. ¿Ven? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ven? Todo se junta, esta tensión que se acumula y resulta en hacer algo errado y comportarse indebidamente. Es verdad. Now it'll make the poor act that way. It'll make the middle class act that way. It'll make the rich act that way. It'll make the wrong act that way. It'll make the pretty good act that way, and it'll make the good act that way, because it's tension. Steam, build up. Got to blow it out somewhere. See? If you don't, you blow the boiler up. Ahora, eso hará que el pobre se comporte así. Hará que el de la clase media se comporte así. Hará que el rico se comporte así. Eso hará que el errado se comporte así. Hará que el mediocre se comporte así. Y hará que el bueno se comporte así. Pues esa es la tensión, el vapor acumulado. Hay que dejarlo escapar por algún lugar. ¿Ven? Si no, usted hará explotar la caldera. Now, we find that it builds up as the day goes. You talk to your boss if you're working. Oh, so and so. And if you speak to the kiddies, come in here. Mama, see, there you are. It builds it up. Ooh, my. See, you feel like you go to, head's going to come off. I know. I'm with it every day. So I know what it means. It builds up. Ahora, encontramos eso. Se va acumulando a medida que pasa el día. Usted habla con el jefe, si está trabajando. Oh, fulano de tal. Y si le habla al niño, entra aquí. Mamá, estoy. Ven. Ahí lo tienen. Eso la va aumentando. Oh, vaya. ¿Ven? Usted se siente como que va, que la cabeza se le va a desprender. Yo lo sé. Lidio con eso a diario. Así que yo sé lo que significa. Eso se va acumulando. I was thought of this the other night. I was at a certain hospital. And our pastor, I thought he was sick, but he had just wore out. Run till he just exhausted. Yo estaba, pensé en esto la otra noche. Me encontraba en un cierto hospital y nuestro pastor, pensé que él estaba enfermo, pero simplemente estaba agotado, correr hasta que quedó exhausto. And some of them said, called up, they called in the office down there and asked if I'd make his call. Well, I'd been with business acts all day and ministers from different places, and I said, yes. Well, I went to make his calls. Y algunos me dijeron, llamaron allá a la oficina y me pidieron si visitaba esas llamadas. Pues yo había estado en asuntos de negocios todo el día y con ministros de diferentes lugares. Y les dije, sí, bien, me fui a cumplir con sus llamadas. And I went to a certain hospital. And they give me a woman's name and a number where she was at. I goes up to this room. I went over to the lady. It's about 15, 20 minutes before receiving time for our visitors. Y fui a un cierto hospital. Y ellos me habían dado el nombre de una mujer y un número donde ella estaba. Subí a esta habitación. Me acerqué a la señora y era... Eran 15, 20 minutos antes de la hora para recibir las visitas. So, I went over and told the lady I was the minister and would like to see certain woman. She looked me in the face and she was doing something. She turned around first and said, what do you want? Así que fui y le dije a la señora que yo era un ministro y me gustaría ver a cierta y cierta mujer. Ella me miró a la cara y estaba haciendo algo. Ella primero se dio la vuelta y dijo, ¿qué quiere? I said, I would like to know where a certain lady is in this ward. She said, I don't know. I said, well, I was given a number, a certain place, and I thought I'd ask first. She said, well, if you got a number, go see it. Thank you. Y le dije, me gustaría saber dónde se encuentra una cierta señora en esta sala. Ella respondió, no lo sé.
Le dije, bueno, me dieron un número, un lugar en particular y pensé en preguntar primero. Dijo, pues si tiene un número, vaya y mire. Gracias. I goes down there and stood at the door of the ward and I said, is there a lady in your name so-and-so? No. Well, I went back and looked at my ticket. That's where it said. Voy allá y me paro junto a la puerta de la sala. Dije, ¿habrá una señora aquí llamada fulana de tal? No, pues volví y miré mi papel. Decía que era allí. So I goes back and the lady was standing there. I said, that was the wrong number. How'd you say her name was? I said, she's not on this floor. Thank you. I said, I'll go upstairs then. Entonces vuelvo allá y la señora estaba parada allí. Le dije, ese era el número equivocado. ¿Cómo dijo que era el nombre de ella? Se lo dije. Respondió, ella no está en este piso. Gracias, dije. Entonces iré arriba. So I goes up to the next room and I went to the... First there was a doctor sitting at the desk and sitting there scratching his head. I said, how do you do? He just looked up, looked down. Well, I thought I'd better leave him alone. Entonces subo a la próxima habitación y fui al... Primero había un médico sentado en el escritorio y estaba allí rascándose la cabeza. Le dije, ¿cómo le va? Él simplemente levantó la mirada y la volvió a bajar. Bueno, pensé, mejor lo dejo tranquilo. So I went on down the row a little farther and I found a lady at the desk, a nurse. Pardon me? She said, what do you want? And I said, is there a lady up here by a certain name? And she said, I don't know. Entonces bajé por el pasillo un poco más y encontré una mujer tras un escritorio, una enfermera. Le dije, disculpe. Dijo, ¿qué quiere? Y dije, ¿habrá una señora acá arriba por el nombre de fulana de tal? Y ella dijo, no lo sé. And I said, I was supposed to have a room number 321 or 221. And I said, I went to that room and there was no one there. And the lady said, there's no one down here named that. So said, maybe he's upstairs. And she said, well, then why don't you go to 321 then? I said, thank you. Y le dije, ella dijo, yo dije, me dieron un tal número 321, 221. Y dije, fui a esa habitación y allí no había nadie. Y la señora dijo, acá no hay nadie con ese nombre. Así que dijo, tal vez era arriba. Y ella dijo, pues, ¿por qué entonces no va a la 2321? Le dije, gracias. I goes down 321, I said, is there a lady in your name so-and-so? No. There's a lady laying there, said, she was across the room over on the other 31. Thank you, lady. Me voy para la 321 y dije, o 2321. Y dije, ¿habrá una señora aquí llamada fulana de tal? No. Había una señora postrada allí que dijo, ella estaba al otro lado de la habitación, diagonal a la habitación en el otro, el 31. Le dije, gracias, señora. I walked around, I said, is ladies so-and-so here? No. They moved her out. She's downstairs. Oh, my. Fui allá, pregunté, ¿está la señora fulana de tal aquí? No, se la llevaron. Ella está abajo. Pensé, oh, vaya. I goes back downstairs again. And they gave me the room number. And I went downstairs and I looked all, I was afraid to go to that desk again. So I looked all up and down trying to find that room number. And I looked and I couldn't find it. They got little wings and things cut up in this hospital. Volví nuevamente abajo, yo, y ella, ellos me dieron el número de la habitación, y fui abajo y busqué por todas, tenía miedo de volver a ese escritorio, así que subí y bajé buscando, queriendo encontrar ese número de habitación, y yo busqué y no lo pude hallar. Tienen pequeñas unidades y secciones fuera de lugar en este hospital. So, here comes this doctor walking down with his stethoscopes in his hand, his satchel. Now, I never did see a man was 4 foot tall and 4 foot wide, but he just about matched the... He's walking along there, and I said,
Good evening, sir. Could you tell me where room number so and so was at? He said, up this way and out that way. I said, thank you for your information. Entonces, aquí venía un médico caminando con su estetoscopio en la mano y el maletín. Y yo jamás había visto a un hombre de 1.20 m de alto y 1.20 m de ancho. Pero él casi cuadraba la... Él iba caminando por allí. Le dije, buenas tardes, señor. ¿Podría usted decirme dónde está la habitación número tal y tal? Él dijo, arriba por aquí, saliendo hacia allá. Le dije, gracias por su información. That's the truth. He said, up this way and out that way. And I said, thank you. I don't have got anywhere yet. Es la verdad. Él dijo, arriba por aquí, saliendo hacia allá. Y le dije, gracias. Pensé, aún no llego a ningún lugar. I looked back, this kind of a kind looking lady stands at the desk again. I walked over to her and I said, good evening. She said, how do you do? I said, lady, I'm all confused. And I told her my story. I said, there's a lady here somewhere that's going to surgery in the morning and she's near death. I'm a minister and our pastor up there couldn't make his calls and they give me this number. Miré atrás y había una señora con una apariencia amable parada ahí otra vez junto al escritorio. Caminé hacia ella y dije, buenas tardes. Ella dijo, ¿cómo está? Dije, señora, estoy todo confundido. Y le conté mi historia. Dije, hay una señora aquí en algún lugar que tiene cirugía en la mañana y está que se muere. Yo soy ministro y nuestro pastor allá no pudo cumplir con sus llamadas y ellos me dieron este número. She said, just a moment, Brother Branham, I'll find out. She go, well, I thank the Lord. Ella dijo, un momento, hermano Branham. Yo averiguaré. Ella, pues agradecí. Gracias al Señor. She laid down everything and walked over and got... Oh, she said, yes, Brother Branham. She is in room so-and-so to your left right there. I said, thank you very much. I turned around and looked and I thought, that's it. Letting off the steam. Ella dejó todo allí. Caminó por allá y consiguió... Oh, dijo ella, sí, hermano Branham. Ella está en la habitación tal y tal. A su izquierda, allí mismo. Le dije muchas gracias. Me di la vuelta y fui a ver. Pensé, eso es, soltando vapor. Everybody, it's just becoming a neurotic age. Everybody's all built up. Haven't got no time. And that builds up to a place that it breaks up things. It causes people to have hard feelings when they snap them off and say things you don't mean to say. Todo el mundo. Es que está llegando a ser una edad neurótica. Todos están que explotan y no tienen tiempo. Y eso se acumula a tal punto que descompone las cosas. Causa que las personas se molesten cuando les responden fuerte y dicen cosas que no quieren decir. Now everybody's guilty of it. I'm guilty, you're all guilty. We do things under pressure that we wouldn't do otherwise. So there's an excess pressure built up today. Ahora, todos son culpables de eso. Yo soy culpable. Todos ustedes son culpables. Nosotros bajo presión hacemos cosas que de otra manera no haríamos. Así que hay una acumulación de presión en exceso hoy. I believe, before I go any further, I might say this. I believe it's the enemy coming down and pressing. I believe it's the devil. Yo creo, antes de continuar, tal vez diga esto. Yo creo que es el enemigo bajando y presionando. Yo creo que es el diablo. And we know the coming of the Lord is at hand. And the Bible said in the last days that the devil would go about like a roaring lion. And if he can get you under pressure, hurrying, running over something, you will make decisions that you wouldn't make if you'd sit down and think it over. Y sabemos que la venida del Señor está a la mano. Y la Biblia ha dicho en los últimos días que el diablo andaría como león rugiente. Y si él logra ponerlo a usted bajo presión, andando de carreras, atropellando algo, usted tomará decisiones que no tomaría si se hubiera sentado y lo hubiera pensado. About 3 years ago, I was on a hunting trip, and I had an Indian guide, and I
Hace como 3 años, yo estaba en un viaje de cacería y tenía un guía indio. Y yo cazo muy rápido. Es que simplemente así soy yo. ¿Ven? Uno de esos que se les acumula la presión. So I was hunting with the Indian, and I jumped off the horse, and there's some elk up on the mountain, and I started around the bend. The old Indian's about 10 years older than me. He's just a puffing coming behind me. I said, come on, chief, come on. Así que yo estaba cazando con el indio, y salté del caballo, y había alces en la montaña, y comencé a subir. El indio era como 10 años mayor que yo. Él estaba resoplando. Viniendo ahí detrás de mí, le decía, apúrate, jefe, apúrate. Too fast, too fast. I thought, oh, well. I said, come on, start. He said, too fast. I slowed down next gear, too fast. I got down to a walk, too fast. Oh, my. Dijo, muy rápido, muy rápido. Pensé, oh, vaya, le dije, ven, y comenzaba. Él decía, muy rápido. Aminoré la marcha, muy rápido. Llegué hasta caminar, muy rápido. Oh, vaya. I said, chief, the elk is up there. He said, him stay there, he were born there. I said, I guess that's right. He stay there, he were born there. Le dije, jefe, el alce está allá arriba. Él respondió, él quedarse allí, él nacer allí. Le dije, supongo que eso es verdad. Él quedarse allí, él nacer allí. He said, preacher, hunt too fast. Scare all the game away. Said, do like Indian. Walk 'em once, look 'em 9 times. Él dijo, predicador, caza muy rápido, espanta a todos los animales. Dijo, haga como indio, da un paso, mira 9 veces. Well, I wonder what kind of a gear I'd have to get down there. Where I was on a run up the mountain, he said, walk 'em once, then look 'em 9 times. Look all around over everything 9 times before you make another step. Oh, my. But you see, he's no hurry. I thought of that. Bueno, me puse a pensar a qué paso tendría que andar para llegar hasta allá. Cuando yo iba a las carreras subiendo la montaña, él decía, de un paso, luego mire 9 veces. Mire todo muy bien alrededor, 9 veces, antes de dar otro paso. Oh, vaya. Pero vean, él no anda deprisa. Y eso me vino a la mente. Precious old mother that's in glory tonight. Someone said, why don't you wear a white flower today? Meaning your mother's dead. I said, my mother's not dead. My mother's a living. Y mi preciosa madre anciana que está en la gloria esta noche, alguien dijo, ¿por qué no luce usted una flor blanca en el día de hoy significando que su madre está muerta? Yo dije, mi madre no está muerta. Mi madre está viva. And then I'd wear a red one, and then people say, I thought your mother died. So to keep from confusing them and building up more steam, I left it all off. She's not dead. She's asleep. She's with Christ. Y entonces me puse una roja. Y entonces la gente me decía, pensé que su madre murió. Entonces, para evitar confundirlos y acumular más vapor, simplemente no me la puse. ¿Ven? Ella no está muerta. Duerme. Ella está con Cristo. And then, the nervous, neurotic age that we're living in. And, you know, in all of this, the doctors don't have the answer. Because they're plagued with it too. They don't have the answer. They don't know what to do. Y entonces, es la edad nerviosa y neurótica en la que estamos viviendo. Y, ¿saben? En todo esto, los médicos no tienen la respuesta. Porque eso también los plaga a ellos. No tienen la respuesta. Ellos no saben qué hacer. You say, oh, doctor, I'm just about to
blow my head. I don't know what to do. Well, he said, I am too. Well, there is nothing you can do. He'll give you a tranquilizer. When that wears off, you're more nervous than you was in the first place. Like a drunk man taking an extra drink to get over his drunkenness. See? Usted le dice, oh, doctor, a mí está que se me explota la cabeza. Yo no sé qué hacer. Yo, pues diría él, a mí también. Pues no hay nada que uno pueda hacer. Él le daría un tranquilizante. Y cuando eso pase, usted queda más nervioso que al principio. Como un borracho bebiéndose un trago de más para salir de su borrachera. ¿Ven ustedes? So you can't do it. There's no answer. They don't have it. But God has the answer. That's right. Amen. That's what we want to talk about. They have the answer. God's got the answer. He is the answer. Christ is the answer to every problem we got. Now we're going to talk about him now. Así que ustedes no pueden hacer eso. No hay respuesta. Ellos no la tienen. Sin embargo, Dios tiene la respuesta. Eso es lo que queremos hablar, de tener la respuesta. Dios tiene la respuesta. Él es la respuesta. Cristo es la respuesta a todo problema que tengamos. Ahora, vamos entonces a hablar acerca de Él. Now, in the Old Testament, there was a time when a man could build up pressure way back there. And that was when he done something wrong. Bueno, en el Antiguo Testamento, llegaba el tiempo cuando un hombre, aún en ese entonces, podía acumular presión. Y era cuando él hacía algo indebido. If he shed innocent blood, well, then he was on the run. Because as soon as that man that he killed, or the wrong he did, that man he did the wrong to, some of his people would hunt him till he found him. And there he'd kill him. Is a tooth for a tooth and an eye for an eye. And you see, a man had no place to stop. Si él derramaba sangre inocente, pues entonces tenía que huir. Pues tan pronto como ese hombre que él había matado o lo indebido que hubiera hecho, ese hombre al que él le hizo el mal, algunos de sus familiares lo perseguirían hasta encontrarlo. Y allí se le daba muerte. Era diente por diente y ojo por ojo. Y como ven, el hombre no tenía dónde detenerse. If he done something accidentally, and of course the people wouldn't believe it, but he had to take off. Because just as soon as he did this, then the relatives of this man, or woman, whoever it was, they started hunting him. And when they found him, it was tooth for tooth and eye for eye. That's the way they lived. Si él había hecho algo accidentalmente, y por supuesto la gente no le creía, pues él tenía que huir. Porque tan pronto como él cometía esto, entonces los parientes de este hombre, o mujer el que fuera, ellos comenzaban a buscarlo, y cuando lo encontraban era diente por diente y ojo por ojo. Así vivían ellos. And so he couldn't stop nowhere. He was a fugitive. He didn't know what to do. And he was on the run. A very type of today. I think that's what's causing so much pressure. We're on the run. Y entonces él no se podía detener en ningún lugar. Él era un fugitivo. Él no sabía qué hacer y estaba huyendo. Un mismo tipo de hoy. Yo pienso que eso es lo que está causando tanta presión. Nosotros estamos huyendo. Such a man of the world, knowing they're wrong, knowing the coming of the Lord is at hand, and the pressure's building up, and they're on the run. Es lo que le sucede al mundo. Ellos saben que están errados. Saben que la venida del Señor está a la mano y la presión se está acumulando. Y ellos están huyendo. Roadhouse, gambling den, luxury, sin, immoral decay, anything. Give vent. Listen to television, dirty jokes, anything. Give vent. They're on the run. Las tabernas, cuartos de apuestas, la ostentación, pecado, decadencia moral. Cualquier cosa para darle escape. Pendientes de la televisión, chistes obscenos.
cualquier cosa para darle escape. Ellos están huyendo. There's something fixed to happen, they know it, and they're drinking themselves to death. With pleasures and everything else on the run. They know there's something fixing to happen. Algo está por suceder. Ellos lo saben y se están matando con el trago, con placeres y todo lo demás, huyendo. Ellos saben que algo está por suceder. The world speaks of it. We know that something's fixing to happen. This world may be blown up before daylight. Every nation's under tension. Why? El mundo habla de eso. Nosotros sabemos que algo está por suceder. Este mundo podría volar en pedazos antes del amanecer. Toda nación está bajo tensión. ¿Por qué? One time I was in Africa, and I was watching a sheep feeding as a lamb, or a middle-grown sheep. And the little fellow was eating very peaceful, and all at once he got restless. Yo me encontraba en África una vez y observaba una oveja pasteando. Era un cordero o una oveja de mediana edad. Y la criaturita comía bastante tranquila, pero de repente se inquietó. And you take a bite. You look around. You take a bite. When he was peaceful, I was watching him. He looked, is this calm? Y mordía. Miraba alrededor. Arrancaba otro bocado cuando antes ella estaba en paz. Yo estaba observándola. Se veía muy calmada. I thought, isn't that peaceful out there? Look at that little fella. A shepherd that had been watching him had gone to the kraal. Back native colored. Pensé, ¿qué paz hay allá? Mire esa criaturita. El pastor que la había estado vigilando había ido al corral. Se había regresado. Un nativo de color. And that, watch this little fella. That's why he got nervous. I thought, what's the matter with that little guy? I was watching, of course, through binoculars. Y observé esta criaturita. Y pasado un rato, se puso nerviosa. Pensé, ¿qué le pasará a la pequeña? Yo observaba, desde luego, por los binoculares. And he got so nervous, he looked this way and that way. He started blatant. He didn't know what to do. Well, I thought, what made the little fella get so excited all at once? Y se puso tan nerviosa que miraba hacia acá y miraba hacia allá. Comenzó a balar. Ella no sabía qué hacer. Pensé, ¿qué haría que la criaturita se sobresaltara tan repentinamente? Now he was in a little pasture field. But way over behind there, I noticed something raise up and let down again. About a half a mile from him. Hid good in the weeds. A line slipping up. Ahora, ella estaba en un pequeño campo para pastar, pero allá más atrás noté que algo se levantó y volvió a bajar, como a media milla de ella. Bien escondido en los pastos, un león acechaba. And that little fella, something in him was building to a place that he knew there was danger somewhere. He couldn't see it, but the lion had smelt the sheep. And he had to get quick now to get him before the shepherd got him out of the way. Y esa criaturita, algo en ella se estaba acumulando, a tal punto que sabía que en algún lugar había peligro. Ella no podía verlo, pero el león había olfateado a la oveja, y ahora él tenía que darse prisa para llevársela, antes de que el pastor se la llevara, que la sacara de allí. So then, watching him, tension had built. And in the distance, this lion was slipping up real easy. Yet the sheep couldn't see the lion, but there's just something inside of him that told him that danger was at hand. Y entonces, vigilándola, la tensión se había acumulado, y a la distancia este león se acercaba muy sutilmente. Y a pesar de que la oveja no podía ver el león, sin embargo, había algo en ella que le decía del peligro a la mano. That's the way it is today, that there's something inside of people that lets them know something is fixing to happen. We know it. Y así es hoy, que hay algo en la gente que les hace saber que algo está por suceder. Nosotros lo sabemos. The Christian knows it. The world knows it. The drunkard knows it. The gambler knows it. The businessman, the governments. The UN,
All of them know that something's fixed to happen. It's built attention. El cristiano lo sabe. El mundo lo sabe. El borracho lo sabe. El que apuesta lo sabe. El hombre de negocios, los gobiernos, la ONU. Todos saben que algo está por suceder. Esto ha creado una tensión. Women, mothers, just one cigarette after another. I watch them come to the school. They drive through our lane there. I have to watch my kids and my dog. Mujeres, madres, un cigarrillo tras otro. Las observo cuando vienen a la escuela. Conducen allí por nuestra calle. Yo tengo que estar pendiente de mis niños y de mi perro. On a 20-mile zone, 70 miles an hour. Women taking their children to school. Cigarette in their hand, hanging out one door, fussing with their kids and down there and squeak the brakes in, or the wheels and laying cars on the street and here they come back again. En una zona de 20 millas, andan a 70 millas por hora. Mujeres llevando a sus hijos a la escuela. Tienen el cigarrillo en la mano, ahí afuera sobre la puerta, discutiendo con sus hijos. Y allá, entonces chillan los frenos, o es decir, las gomas, y marcan las llantas sobre la calle. Y por aquí vuelven a pasar. I seen the wind blow 4 or 5 little kids from off the road the other day. Of some neurotic mother. Where's she going? What's the matter? Certain television program on maybe comes on she wanted to see. Y hasta he visto ese viento tumbar a 4 o 5 pequeños completamente de la calle el otro día. Por una madre neurótica. ¿A dónde va ella? ¿Qué sucede? Es un cierto programa de televisión que tal vez están dando y que ella quería ver. But that's it. Tension. There's something causing it. They used to didn't do that. Something's approaching. Death and destruction is on its road here. It isn't very far away. Something is approaching. Pero es eso. Tensión. Algo lo está causando. Ellas antes no hacían eso. Algo se acerca. Muerte y destrucción vienen aquí en camino. No están muy lejos. Algo se acerca. Now, in the Old Testament, God seeing that some of this trouble was accidentally done. So, if you're innocent and not guilty, God makes a way for you. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios vio que algunos de esos problemas habían sido accidentales. Por lo tanto, si usted es inocente y no culpable, Dios abre un camino para usted. Now, if a man killed a man, just deliberately premeditated, he was lost. He could not come to this place. But if he did it accidentally, he didn't mean to do it, then there was a city of refuge. One was at Ramoth-Gilead, and 4 places, I think, Joshua placed these cities of refuge. Ahora, si un hombre mataba a otro hombre, intencionalmente, premeditándolo, él estaba perdido. Él no podía venir a este lugar. Pero si él lo había hecho accidentalmente, no fue con intención, entonces había una ciudad de refugio. Una quedaba en Ramot de Galaad, y creo que fue en 4 lugares que Josué ubicó estas ciudades de refugio. Now the people could come to the city of refuge if accidentally he'd done something wrong. He didn't mean to. He would come to the city of refuge and go to the gate. The gatekeeper would ask him why he coming. What was his idea of coming? Ahora la gente entonces podía venir a esta ciudad de refugio si hacía algo errado accidentalmente, si no fue intencional. Él venía a la ciudad de refugio y se dirigía a la puerta. El guarda de las puertas le preguntaba por qué venía. ¿Cuál era la idea por la que venía? Then his case was pleaded. And when his case was pleaded at the gate, and the man be found innocent, he did it not willfully, then the man was taken into the city as a place of refuge. Then the enemy could not get him. Entonces, su caso era presentado. Y cuando su caso era presentado en la puerta y el hombre era hallado inocente, que él no lo había hecho intencionalmente, entonces al hombre le era dada entrada a la ciudad, como un lugar de refugio. Luego el enemigo no podía alcanzarlo. And if he lied and done wrong
and come into the city of refuge, though he was holding to the altar horns, his enemy had the privilege and right to drag him from that altar and kill him. Yes, sir. Because he was guilty premeditated, and he had to be punished. Y si él mentía y había obrado mal y había entrado a la ciudad de refugio, aunque se estuviera aferrando a los cuernos del altar, su enemigo tenía el privilegio y el derecho de arrastrarlo de ese altar y matarlo. Sí, señor. Pues él era culpable, habiéndolo premeditado, y él tenía que ser castigado. Now, there was something went with that. Of course that man would be nervous. My, maybe a dozen men behind you, somewhere, every rock, every hill, every bush, the enemy, somebody was standing ready for him. He was nervous. Ahora, había algo que venía con eso. Desde luego que ese hombre estaría nervioso. Vaya, tal vez media docena de hombres lo perseguían. En donde fuera, de cada roca, cada monte, cada arbusto, el enemigo, alguien estaba allí esperándolo. Él estaba nervioso. And then when he once got into the city, he could let off the pressure. He was safe. He's all right. Because there was a provided place made for him. Y entonces, una vez que entraba a la ciudad, él podía dejar escapar la presión. Él estaba a salvo. Él se encontraba bien, pues se había provisto un lugar para él. God's provided way for that innocent man, not to be slain, but could be exempted from the slaying because he did it accidentally. Era la manera provista por Dios para ese hombre inocente, para que no muriera, sino que pudiera estar exento de esa muerte, pues él lo había hecho accidentalmente. Now, if he didn't mean to do it, now if he meant to do it, well, he had to stand the circumstances. But there's no chance for him. If he did it willfully. Ahora, era si él no lo hizo intencionalmente. Ahora, si él lo hizo intencionalmente, pues él tenía que atenerse a las circunstancias, pero no quedaba oportunidad para él si lo había hecho intencionalmente. And there's two classes of people today. May I say this? There's men and women in the world today, Brother Ruddle, that really don't want to do these things they're doing. Y hay dos clases de personas hoy, si me permiten que diga esto. Hay hombres y mujeres en el mundo hoy, hermano Ruddle, que realmente no quieren hacer estas cosas que están haciendo. There's men and women in the world today that don't want to sin. I feel sorry for them. They don't want to do anything wrong. But they do it. They're drove to it. Hay hombres y mujeres en el mundo hoy que no quieren pecar. Yo siento lástima por ellos. Ellos no quieren hacer nada incorrecto, pero lo hacen. Ellos son llevados a eso. Now there's a place for that person that wants to do right. There's a place to let off that pressure. It's true. But there's some that doesn't care. Ahora, hay un lugar para esa persona que quiere hacer lo correcto. Hay un lugar para dejar que escape esa presión, es cierto. Pero a algunos no les importa. The other day, a brother, Hickerson, got me a pass from the warden of the federal prison in LaGrange, Kentucky, to go in and go fishing. And I met a colored boy back there from Louisville. El otro día, un hermano, Hickerson, me consiguió la entrada con el director de la prisión federal allá en LaGrange, Kentucky, para que entrara a pescar. Y allá conocí a un muchacho de color de Louisville. And he told me, I said, a fine looking intelligent man like you, what are you doing in here? He said, well, said Reverend, here's what it was. Said, it's nobody's fault but mine. Said, I once belonged to the Lord. His name is Bishop. He said, they call me Holy Bishop because I serve the Lord. Y él me contó. Le dije, un hombre inteligente, de buena apariencia como tú, ¿qué haces aquí? Él dijo, bueno, dijo, reverendo, esto es lo que sucedió. Dijo, no es culpa de nadie, sino mía. Dijo, yo una vez le pertenecía al Señor. Su nombre era obispo.
Él dijo, me decían, Santo Obispo, porque yo servía al Señor. He said, me and my wife, we got a little girl. And said, one time I just couldn't stand it, so I just went with the world. Went away from the Lord. Said I had a Christian father and mother. Él dijo, mi esposa y yo tenemos, nosotros tenemos una niña. Y dijo, cierta vez ya no resistí más. Así que me fui al mundo. Me aparté del Señor. Dijo, yo tuve un padre y una madre cristianos. And so I served 4 years overseas in Korea. How many battles is in? Citations and things. He said, but out there the thing we done is just go to dances and so forth. I got mixed with the wrong crowd. Y dijo, serví 4 años en el extranjero en Corea, con todas las batallas en las que había estado, con decoraciones y demás. Él dijo, pero allá lo único que hacíamos era ir a bailes y todo eso. Yo me metí con el grupo indebido. And one day, two boys come by and said, Bishop, we want to go to Quaker Maid to get some groceries. Will you run us up there? Said, my wife just called me to dinner. And I said she called me in there, said, honey, don't you go with them. There's no good in them guys. We got to get away from them, get back to church again. Y cierto día, dos muchachos vinieron y dijeron, Bishop, queremos ir al Quaker Maid a comprar comestibles. ¿Nos llevas hasta allá? Dijo, mi esposa acababa de llamarme a cenar. Y yo dije, contaba, ella me llamó adentro, dijo, cariño, no vayas con ellos. Esos individuos no traen nada bueno. Tenemos que distanciarnos de ellos, regresar de nuevo a la iglesia. And he said, well, said, I said, I hate for them, the boys want groceries. Said, I hate not to take them. They said, I'll let them have my car. Said, don't you do it. They'll tear it to pieces. I said, run them up there and I'll come back then. Y le respondió, pues, dijo, dije yo, me molestaría que ellos, los muchachos quieren comestibles. Dijo, me molestaría no llevarlos. Sí, dijo, les prestaré mi auto. Le respondió, no lo hagas. Ellos lo harán pedazos. Y dijo, llévalos hasta allá y después regresa. Said, I run them up there and stopped in the parking lot. Said, I was sitting there waiting and all at once the alarms went off and everything. And here come these boys, each with pistols in their hands. Dijo, los llevé y esperé en el estacionamiento. Dijo, yo estaba sentado allí esperando, y de repente las alarmas sonaron y todo. Y aquí venían estos muchachos, cada uno con una pistola en la mano. And I shut the door. I said, you're not getting in here. And one of them whacked him across the head. And jerked him back up, throwed this gun and said, you're not taking me. Throw the gun and said, if you don't want to hold through you, we'll throw you out here. Take off. Y yo cerré la puerta. Dije, ustedes no se van a subir aquí. Y uno de ellos lo golpeó en la cabeza y de un tirón lo volvió a levantar, engatilló esa pistola. Él les dijo, ustedes no me van a llevar a mí. Engatilló la pistola, dijo, si no quieres que te haga un hueco y aquí mismo te dejaremos, arranca. He said, you can't go nowhere, you're going to get caught. You boys tell them that I was free. I didn't mean this, I was sitting here in my innocent party and about that time the police had him. Y dijo, ustedes no pueden ir a ningún lugar, los van a atrapar. Muchachos, díganles que yo era inocente. Yo no tuve nada que ver en esto. Yo simplemente estaba aquí sentado. Soy inocente. Para ese momento, la policía los agarró. They pleaded the case. He said, I first thought evil of the prosecutor because he said, here's the questions. He said, is this your car? He said, yes, sir, but he said, answer my questions. Oh, brother, the devil has a way of doing it. Ellos presentaron su caso. Él dijo, yo primero pensé mal del fiscal porque él dijo, aquí están las preguntas, dijo él. ¿Es este su auto? Él dijo, sí, señor, pero yo... Él dijo, responda a mis preguntas. Oh, hermano, el diablo tiene una manera de hacerlo. He said, answer my questions. He said, is this your car? He said, yes, sir. Is that your license number? Yes, sir. He said, was you up there in that lot? He said, well, I'll tell you. He said, answer my questions. He said, yes, sir. He said, there you are. And on circumstantial evidence, they give him 10 years. Sent to other boys for life. Dijo, responda a mis preguntas. Dijo, ¿es este su auto? Él dijo, sí, señor. ¿Ese es el número de su licencia? Sí, señor. Él dijo, ¿está usted allá en ese estacionamiento? Él respondió, pues déjeme contarle. Él dijo, responda a mis preguntas. Él dijo, sí, señor. Él dijo, allí lo tienen. Y en base a la evidencia circunstancial, le dieron 10 años. Condenaron a los otros muchachos de por vida. Now, he said, see, brother, I just got in the wrong crowd. It's nobody to blame but me.
And that's right. Ah, he's got 10 years to let off the pressure in. Ahora él dijo, ¿ve usted, hermano? Yo simplemente me metí con el grupo indebido. No hay a quien más echarle la culpa sino a mí. Y esa es la verdad. Ahora él tiene 10 años para dejar escapar la presión. I prayed for him, Brother Wood, there and I were sitting out on the water and took the boy by the hand and prayed for him out on the water that God would give him a parole. And I'm still praying for him, that God will. Lloré por él, el hermano Wood y yo, allá estando sobre el agua. Y tomamos al muchacho de la mano y oramos por él, estando allá en el agua, que Dios le concediera la libertad condicional. Y aún estoy orando por él, que Dios se la conceda. What is it? Pressure. Innocent. A man innocent. Now that man should have a chance. ¿Qué es? Presión. Inocente. Un hombre inocente. Ahora ese hombre se merece una oportunidad. Now, if you want to do right, I'm so glad tonight to tell you that there is a city of refuge. That's Jesus Christ. If you don't want to do wrong, the enemy's after you, then there's a way of escape, and that escape is Jesus Christ. Ahora, si ustedes quieren hacer lo correcto, me da tanto gusto en esta noche decirles que hay una ciudad de refugio. Ese es Jesucristo. Si ustedes no quieren hacer el mal, el enemigo los acecha, entonces hay una vía de escape, y ese escape es Jesucristo. There's a place where you can come and let off the steam. But if you love the sin and you don't want God, then the enemy is going to overtake you somewhere. You can't come to Christ because you don't want to. Allí está el lugar donde ustedes pueden venir y dejar escapar el vapor. Pero si a ustedes les encanta pecar y no quieren a Dios, entonces el enemigo los va a alcanzar en algún momento. Ustedes no pueden venir a Cristo por cuanto no quieren. And when this man comes to Christ, this place of refuge, when the man come into the Old Testament, the first thing, he had to come upon his own free will. And that's why you have to come to Christ. Y cuando este hombre viene a Cristo, a este lugar de refugio, cuando un hombre entraba en el Antiguo Testamento, lo primero es que él tenía que venir según su libre albedrío. Y de esa manera es que usted tiene que venir a Cristo. Another thing, you must be satisfied while you're there. You can't hang around every day crying, I'd like to get out of here, I'd like to get out of here. They'd punch you out. You must willfully want to stay. It must be that you must want to stay in that city. Otra cosa, usted tiene que estar satisfecho mientras está allí. Usted no puede pasar todo el día lloriqueando. Oh, cuánto me gustaría irme de aquí. Me gustaría irme de aquí. Ellos lo sacaban. Usted tiene que querer quedarse allí por su propia voluntad. Tiene que ser porque usted quiere permanecer en esa ciudad. And when you come to Christ, you can't look back to the world. The Bible said he that puts his hand on the plow and turns to look back is not worthy of plowing. Y cuando usted viene a Cristo, usted no puede mirar atrás al mundo. La Biblia dice, ninguno que poniendo su mano al arado y mira atrás es apto para arar. Now there's where so many so-called Christians make their mistake. See, they act like they're going to plow. But the first little thing comes along, they blow up about it. Ahora, ahí es donde tantos supuestos cristianos cometen su error. Vean, ellos actúan como que van a arar, pero a la primera cosita que se les presenta, ellos explotan por eso. The other day I had an experience of that, as you all know, and I thank you for your prayers. As I hunt and fish and shoot targets and things, I've always wanted a Weatherby Magnum rifle. El otro día experimenté eso, como todos saben, y les agradezco por sus oraciones. Siendo que cazo y pesco, y disparo al blanco y todo eso, yo siempre había querido un rifle Weatherby Magnum. Well, some of my friends would have bought it for me. I know people, if I just mentioned it, they'd gladly done it. Frankly, two or three wanted to do it. But I couldn't see them put that much money in a rifle when I know missionaries ain't got shoes on their feet.
I couldn't do that. Bueno, algunos de mis amigos me lo hubieran comprado. Yo conozco personas. Si tan solo se los hubiera mencionado, ellos con gusto lo hubieran hecho. Francamente, dos o tres querían hacerlo. Pero yo no pude verlos dar todo ese dinero por un rifle. Cuando conozco misioneros que no tienen zapatos en los pies, yo no pude hacer eso. And Brother Wilson gave Billy Paul a little 257 Roberts, and a brother friend of mine said, Brother Branham, Weatherby can bore that gun. I can have it done for a cheap price if you let me do it for you. Well, I let him do it. Y el hermano Wilson le regaló a Billy Paul un pequeño Roberts 257. Y un hermano amigo mío dijo, hermano Branham, la Weatherby puede taladrar ese rifle. Puedo hacer que me lo hagan a un precio barato, si usted me permite que lo haga por usted. Pues dejé que lo hiciera. Come back, put a shell in the gun and went to shoot it, and the thing blew up in my hands, and the barrel went almost to the 50-yard line, the bolt way back behind me, and it's a wonder it just didn't cut me half in two. There's about 5 or 6 tons of pressure that close to me. Regresó, le puse una bala al rifle y fui a dispararlo. Y la cosa explotó en mis manos. Y el barril terminó casi a 50 metros. El cerrojo lejos detrás de mí. Y es una maravilla que eso no me cortó por la mitad, en dos. Hubo como 5 o 6 toneladas de presión así cerca de mí. Well, the doctor said the only thing I know that the good Lord was sitting there to protect his servant. Pues el médico dijo, lo único que sé es que el buen Señor estaba allí para proteger a su siervo. Now, the thing that I'm thinking of, here's where it comes. If that would have been a Weatherby Magnum to start with, what was the matter? There's a flaw in the rifle. The headspace is bored too loose. That's what's the matter with a lot of us. In our conversion, our headspace is bored too loose. Ahora lo que estoy pensando, aquí es donde viene. Si tan solo ese hubiera sido un Weatherby Magnum desde un principio, ¿qué había sucedido? Había una falla en el rifle. Se taladró dejando demasiado espacio en la recámara. Y eso es lo que sucede con muchos de nosotros. En nuestra conversión, se nos deja demasiado espacio en la cabeza. Now, if that had been a Weatherby, from the very beginning, from the very steel that was poured to make the barrel, it would have been bored out and made a Weatherby Magnum. It would not have blown up. But because it was tried to be converted to something that it really wasn't, then it blowed up. Y ahora, si ese hubiera sido un Weatherby desde el principio, desde el mismísimo hierro fundido para hacer el barril, hubiera sido perforado y hecho un Weatherby Magnum, no hubiera explotado. Pero por tratar de convertirlo en algo que realmente no era, entonces explotó. And so will every man find the same thing that professes to be a Christian, that doesn't get the right start from the new birth. He'll blow up somewhere. There's too much pressure on him. It won't stand it. He'll find himself blown up somewhere. Y así, también todo hombre hallará lo mismo, que profesa ser cristiano, que no comienza correctamente del nuevo nacimiento. Él explotará en algún lugar. Tiene demasiada presión, no la soportará. Él se encontrará hecho pedazos en algún lugar. People trying to impersonate somebody's ministry that hasn't been called to it. Finally, it's going to blow up. You've got to be ordained of God. Las personas que tratan de personificar el ministerio de alguien para lo cual no han sido llamados, finalmente eso volará en pedazos. Usted tiene que ser ordenado por Dios. It's got to be God, not some handshake, some sentimental story, but it's coming upon the basis of the shed blood of Christ and your faith in what God did for you through Jesus Christ. If not, you're going to blow up somewhere. Tiene que ser Dios, no algún estrechar de manos, alguna historia conmovedora, sino que venga en base a la sangre derramada de Cristo y su fe en lo que Dios hizo por usted a través de Jesucristo. Si no, usted se hará a pedazos en algún lugar. Somebody will step on your toes and away you go. See, it's a pressure building up all the time, and soon it'll blow up.
Alguien le pisará los dedos del pie y con eso bastará. ¿Ven? Vean, es una presión acumulándose continuamente y pronto explotará. The man must want to stay in the refuge. He can't go in there complaining. He must want to stay. No complainings about it. Outside he dies. Inside he's safe. El hombre debe querer permanecer en el refugio. Él no puede entrar allí quejándose. Él tiene que querer permanecer sin quejarse por ello. Afuera, él se muere. Adentro, él está a salvo. Well, I want to say something to the people here if you're not a Christian. I come to this city of refuge about 31 years ago. Brother, I've never wanted to go out. Oh, I come into Christ. Everything that I longed for was in here. I don't want to go out. Bueno, quiero decirle algo aquí a la gente si no son cristianos. Yo vine a esta ciudad de refugio hace como 31 años. Y hermano, yo nunca he querido salir. Oh, yo entré en Cristo. Todo lo que siempre anhelé estaba aquí adentro. Yo no quiero salir. I pray daily, oh God, I'm so happy here, just let me stay. I never want to leave, and I know He'll never leave me. I know He'll never leave you. And the pressure gets great. If it does, then He is our outlet. So we don't have to worry about it. Yo oro a diario. Oh, Dios, estoy tan contento aquí. Déjame quedar. Yo nunca quiero salir. Y sé que Él nunca me dejará, y sé que Él nunca los dejará a ustedes. Y aumentando la presión si sucede, entonces Él es nuestro escape. Así que no tenemos que preocuparnos por eso. If you're all pressured up and don't know where you're going, what's going to happen to you after death, and you know you're going to die sometime, you've got it to do, then the thing to come is come to Christ, the refuge, and let off the pressure. Si usted tiene la presión toda acumulada y no sabe a dónde va, lo que le sucederá después de la muerte, y usted sabe que en algún momento se va a morir, que eso tiene que pasar, entonces lo siguiente es venir a Cristo, el refugio, y dejar escapar la presión. Sadly, once for all, no matter what takes place, Christ is our refuge, and when we come to Him, we can let off the pressure. Resuelva eso de una vez por todas. No importa lo que suceda, Cristo es nuestro refugio. Y cuando acudimos a Él, podemos dejar escapar la presión. You can quit worrying about, well, if I die, what's going to happen to me? What's going to happen to the wife? What's going to happen to the husband? What's going to happen to the children? Just come to Christ and let off the pressure. Usted puede dejar de preocuparse de, pues, si me muero, ¿qué va a suceder conmigo? ¿Qué va a suceder con la esposa? ¿Qué va a suceder con el esposo? ¿Qué va a suceder con los niños? Simplemente venga a Cristo y deje escapar la presión. He gave us all things are ours by Christ. So just let the pressure off. The only one way you can do it. No, Él nos dio todas las cosas nos pertenecen por Cristo. Así que dejen escapar la presión. Es la única manera en que ustedes pueden hacerlo. Somebody might give you $1 million, they would build up pressure. You might join a church and still build up pressure. Alguien pudiera darles $1 millón. Eso aumentaría la presión. Usted tal vez se una a cierta iglesia y aún eso aumentaría la presión. The Methodists will tell you they're right, the Baptist is wrong, the Baptists say they're wrong and we're right. So it just builds up more pressure because you don't know where you're standing. Pues los metodistas le dirán que ellos tienen la razón y los bautistas están errados. Y los bautistas dicen, ellos son los errados y nosotros tenemos la razón. Entonces, eso solo le aumenta más presión, pues usted no sabe dónde es que está parado. But if you ever come to Christ, you can let off the pressure. Because it's all over there, and just settle it down. It's God's provided place of safety, where God said, the name of the Lord is a mighty tower. The righteous run into it and are safe. Pero si usted llega a entrar en Cristo, usted puede dejar escapar la presión, porque todo termina allí. Sencillamente calma todo. Ese es el lugar provisto por Dios de seguridad, donde dijo Dios, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. In a time of sickness, when sickness strikes, and the doctor says there's nothing else I can do about it,
Don't build up pressure. Let off the pressure. Yeah. Call your pastor. Let him anoint you and all and pray over you. Prayer of faith shall save the sick. Let off the pressure. See? En el tiempo de enfermedad, cuando aflige la enfermedad, y el médico dice, no hay nada más que pueda hacer al respecto, no acumulen presión, dejen escapar la presión. Llamen a su pastor, dejen que él los unja con aceite y ore por ustedes. La oración de fe salvará al enfermo. Dejen escapar la presión, ¿ven? He's our refuge. While you're in this refuge, you got right to anything that's in the refuge, and Christ is our refuge. And everything you have need of is in Him. Amen. Sickness, don't build up pressure, let off pressure. Él es nuestro refugio. Mientras estén en este refugio, ustedes tienen derecho a todo lo que haya en el refugio. Y Cristo es nuestro refugio. Y todo lo que usted necesita está en Él. Amén. En enfermedad, no acumulen presión. Dejen escapar la presión. You say, well, I wonder, Brother Bram, you don't wonder. You just let the pressure off. Commit your case to God and go on as if it's all over. Don't build up pressure, it lets off pressure. Ustedes dicen, pues, es que me pongo a pensar, hermano Branham. Usted no se ponga a pensar. Usted simplemente deje escapar la presión. Encomiéndele su caso a Dios y siga como si ya todo se hubiera resuelto. No acumule presión. Eso deja escapar la presión. Well, you say, I am so worried, Brother Branham. I just don't know. Let off the pressure. Amen. In the city of refuge, He took your weary. So you don't have to have it. Cast your cares on Him, for He careth for you. Don't you worry about your cares. That's His business. Bueno, dice usted, yo estoy tan preocupado, hermano Branham. Simplemente no sé. Deje escapar la presión. Amén. En la ciudad de refugio, Él llevó su preocupación, así que usted no la necesita. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No se preocupe usted por sus problemas. Ese es asunto de Él. I met a woman here some years ago in a 10-cent store. She was about 60 years old, looked about 30 years old. I said, how you do it, sister? Yo conocí una mujer aquí hace algunos años en una tienda de baratijas. Ella tenía casi 60 años y parecía como de 30 años. Yo le dije, ¿cómo lo hace, hermana? She said, Brother Branham, I've got two sons as doctors as older than you are. And honest to goodness, she didn't look over 30 years old. Ella dijo, hermano Branham, tengo dos hijos que son médicos, mayores que usted. Y sinceramente, ella no parecía que tuviera más de 30 años. She said, here's what it was. When I come to Christ when I was about 12 years old, and I sat down and thought about it. I studied other religions. But when I found the true one, she said, I come to Christ and took my case, my soul, my all to Him. And she said, I've never had a weary since. Ella dijo, era esto. Cuando yo vine a Cristo, tenía como 12 años. Me senté y lo pensé. Yo estudié otras religiones. Pero cuando encontré la verdadera, dijo ella, yo vine a Cristo y le traje mi caso, mi alma, mi todo a Él. Y dijo ella, y desde entonces no he tenido preocupación. Said, now, He promised to take care of all my troubles, and said, if He's not big enough to do it, I know I'm not big enough to do it, so what's the use of me worrying about it? That's it. Dijo, pues Él prometió encargarse de todos mis problemas. Y dijo, si Él no es lo suficientemente grande para hacerlo, sé que yo no soy lo suficientemente grande para hacerlo. Entonces, ¿de qué sirve que yo me preocupe? ¿Lo ven? Así es. Christ promised that He'd take all your cares, cast your cares on Him. So why are you worrying about? Worry builds up pressure. Pressure blows up. So just cast your cares on Him and quit worrying. Cristo prometió que llevaría todas sus ansiedades. Echad vuestra ansiedad sobre Él. Entonces, ¿por qué andan preocupados ustedes? La preocupación aumenta la presión. La presión hace explotar. Así que, echen su ansiedad sobre Él y dejen de preocuparse. All right. Now, what do you say, how I do it? Just trust His promise. He made a promise that He would do it. Even in the time of death. When the death angel comes into the room. Muy bien. Ahora pues, dice usted, ¿cómo lo hago? Simplemente confíe en su promesa. Él hizo una promesa que Él lo haría. Aún en el momento de la muerte, cuando el ángel de la muerte venga a la habitación. Oh,
Brother Branham, I know I'll be nervous. Oh, no. You're in the refuge. No, no. You know you're going to die. You got to go some way. So just get into the refuge. Feel safe. That's right. Oh, hermano Branham, yo sé que voy a estar nervioso. Oh, no. Usted se encuentra en el refugio. No, no. Usted sabe que se va a morir. Tendrá que partir de alguna manera. Así que entre en el refugio. Siéntase seguro, correcto. You're safe as long as you're a refuge. Remember, he died for you. He cares for you. He died for you. Usted está seguro mientras esté en el refugio. Recuerde, él murió por usted. Él tiene cuidado de usted. Él murió por usted. Now let's take a look. You say, Brother Branham, you mean when the death angel's knocking at the door, you're still not to get steamed up? No. Not a bit. Well, why do you do that? Come to the refuge. That's all. Ahora, veamos esto. Usted dice, hermano Branham, ¿quiere usted decir que cuando el ángel de la muerte esté tocando la puerta, que uno no debe acumular vapor? No, ni un poquito. Bueno, ¿cómo hago eso? Venga al refugio. Eso es todo. What do you say, Brother Branham? Well, now, wait a minute. Let's take Israel down in Egypt. There come a time where God said, I'm going to send the death angel through the land, and I'm going to take every one of the elders of this family unless there's blood on the door. That great night of the Passover. Pues usted dice, hermano Branham, bueno, esperen un momento. Tomemos a Israel allá en Egipto. Llegó el tiempo cuando Dios dijo, enviaré al ángel de la muerte por la tierra y me llevaré a todo primogénito de las familias a no ser que haya sangre en la puerta. Esa tremenda noche de la Pascua. Now here's Israel, a promised people, going to a promised land. And it's the night of the Passover. The death angel is in the land. And we hear a scream coming from down the street. Well, look out. Two big black wings are waving down the street. You think Israel is all excited? No, sir. Ahora, aquí está Israel, un pueblo con una promesa. Camino a una tierra prometida y ellos, es la noche de Pascua. El ángel de la muerte anda por la tierra y oímos un grito en la calle más abajo. Nos asomamos. Dos grandes alas negras vienen batiendo por la calle. ¿Piensan ustedes que Israel estaba todo alterado? No, señor. Death was at the door. The little boy looked out the window. He's the oldest of the family. He sees that big black angel. He looks and said, Daddy, do you love me? Sure, son, I love you. La muerte estaba a la puerta. El niño se asomó por la ventana. Él es el mayor de la familia. Él ve ese ángel grande y negro. Se asoma y dice, Papá, ¿me amas? Seguro, hijo, yo te amo. Well, Daddy, am I not your firstborn? Yes, you are, son. Look at that, Daddy. That angel got that little boy. I know him, I played with him. Oh, Daddy, here he comes towards your house. Bueno, papá, ¿acaso no soy tu primogénito? Sí, lo eres, hijo. Mira allí, papá. Ese ángel se llevó a ese niño. Yo lo conocía, jugué con él. Oh, papá, aquí viene hacia la casa. But son, you see on that doorpost? Hallelujah. Daddy, will he get me? No, sir, son. He can't get you. Why? That's his promise. When I see the blood, I'll pass over you. Go back and get your toys and start playing, son. There's no need of worrying. We're in God's refuge. Let off the steam. Pero, hijo, ¿ves allí el dintel de la puerta? Aleluya. Papá, ¿me llevará él? No, señor, hijo. Él no te puede llevar. ¿Por qué? Esa es su promesa. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Vuelve a tus juguetes y ponte a jugar, hijo. No tienes de qué preocuparte. Estamos en el refugio de Dios. Deja escapar el vapor. Israel could sit back and read the Bible while the rest of them are screaming and building up steam. Israel was relaxed. Why? Death right at the door. What difference did it make? It can't hurt them. Israel podía reposar y leer la Biblia. Mientras los demás gritaban y acumulaban vapor, Israel estaba tranquilo. ¿Por qué?
La muerte estaba allí mismo a la puerta. ¿Qué importaba? No les podía hacer daño. So when death comes to our door, glory to God, as long as God's requirement, the blood's been placed on the lintel of my heart post, what difference does it make? It can't bother me. Así que, cuando la muerte venga a nuestra puerta, gloria a Dios, mientras que lo requerido por Dios, la sangre, haya sido puesta en el dintel de mi corazón, ¿qué importa? No me puede molestar. The doctor says you're going to die tomorrow. What difference does it make? The blood is on the post. You got to die anyhow. But if that blood's been applied, I've got a resurrection coming. Amen. El médico le dice a usted que se va a morir mañana. ¿Qué importa? La sangre está en el dintel. Usted tiene que morir de todas maneras. Pero si esa sangre ha sido aplicada, hay una resurrección que viene para mí. Amén. Israel could be calm. No building up steam for them. Because they know that the death angel couldn't strike them. They were under the blood. It was God's provided way. Israel podía estar tranquilo. No tenían que acumular vapor porque sabían que el ángel de la muerte no podía herirlos. Ellos estaban bajo la sangre. Esa era la manera provista por Dios. Now, notice. Say, can I be assured of that? Now, Christians, here we are. Can I be assured of that? I spoke on it last Sunday night. Ahora, noten. Dicen, ¿puedo estar seguro de eso? Ahora, cristianos, aquí estamos. ¿Podré yo estar seguro de eso? Hablé de eso el domingo pasado en la noche. Now, Israel was a promised covenant people, God's people. They had been promised a land that was flowing with milk and honey. So they'd never seen that land. Not a one of them have ever been there. But they had a promise of it. Ahora, Israel era un pueblo bajo un pacto y una promesa, el pueblo de Dios. A ellos les había sido prometida una tierra donde fluía leche y miel. Así que ellos jamás habían visto esa tierra. Ni uno de ellos había estado allí. No obstante, les había sido prometida. They'd never been over there. They didn't know anything about the land. But they were promised that land. And they come out of their slavery by the hand of God to his prophet and were sojourning, professing that they were pilgrims and strangers, and was going to a land that they'd never seen, or none of them had ever seen it. Think of it. Ben, ellos no habían estado allá. Ellos no sabían nada de la tierra. Sin embargo, les fue prometida esa tierra. Y ellos salieron de su esclavitud de la mano de Dios, por medio de su profeta, y peregrinaron profesando que eran peregrinos y advenedizos, e iban a una tierra que jamás habían visto, o que ninguno de ellos había llegado a ver. Piénsenlo. So they come close to the borderline. There was a great warrior among them named Joshua. Joshua means Jehovah's Savior, and Joshua went over the Jordan into the promised land and come back with the evidence that it was a good land. Entonces, llegaron cerca de la frontera. Había un gran guerrero entre ellos llamado Josué. Josué significa Jehová Salvador. Y Josué cruzó el Jordán a la tierra prometida y volvió con la evidencia que era una tierra buena. They brought a bunch of grapes and taken two men to pack. It was just exactly what God said it was. It was flowing in milk and honey. That should have made every one of them rejoice. Ellos trajeron un racimo de uvas que se necesitó de dos hombres para cargar. Era exactamente lo que Dios dijo. Fluía leche y miel. Eso debió haberlos hecho regocijar a todos. Why? Joshua brought back the evidence of a land that nobody knew nothing about that God had promised to give them. See? Because they were had a promise to a land and was on the road to it. ¿Por qué? Josué volvió con la evidencia de una tierra que nadie conocía, la cual Dios había prometido darles. ¿Ven? Porque ellos tenían una promesa de una tierra y estaban de camino a ella. Now, one day the human race is in a trap. And there comes someone to the earth by the name of Jesus Christ. Jesus means Jehovah's Savior.
Ahora, un día la raza humana cayó en una trampa y alguien vino a la tierra con el nombre de Jesucristo. Jesús significa Jehová Salvador. And he went down to the Jordan of Death, went over the Jordan of Death, and rose up on Easter morning with the evidence that a man can live after he dies. Hallelujah! Death is not the end. Jesus proved it, that a man can live after he dies. Y él bajó al Jordán de la muerte, cruzó el Jordán en la muerte y se levantó la mañana de Pascua con la evidencia de que un hombre puede vivir después de morir. ¡Aleluya! La muerte no es el fin. Jesús lo probó, que un hombre puede vivir después de que muere. He stood before him, and he said, before he left, he said, in my father's house is many mansions. If it wasn't so, I would have told you. And I'll go and prepare a place. Él se paró ante ellos y dijo antes de irse, él dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo voy, pues, a preparar lugar para vosotros. I'll go over and fix up a place and return back and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. And on Easter morning, after he died till the moon and stars and sun was ashamed of themselves. He died till a Roman soldier pierced his heart with a spear, and water and blood had separated. He was the deadest of the dead. Y la mañana de la Pascua, después, él murió a tal grado que la luna y las estrellas y el sol se avergonzaron. Él murió, y el soldado romano le atravesó el corazón con una lanza, y el agua y la sangre se habían separado. Él fue el más muerto entre los muertos. He went to the grave like any man did. His soul went to hell, as the Bible said. But on Easter morning, he came back from death, hell, and the grave. Amen. And said, I am he that was dead, and I'm alive forevermore. Amen. And had the keys of death and hell. Él fue al sepulcro como cualquier hombre. Su alma fue al Hades, como dice la Biblia. Pero en la mañana de Pascua, él regresó de la muerte, del Hades y del sepulcro, y dijo, yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el infierno. I'm a man. They said he's a spirit, said, give me a fish sandwich. And he eat fish and bread. Yo soy un hombre. Ellos dijeron, él es un espíritu. Dijo, denme un emparedado de pescado. Y él comió pescado y pan. He was a man that died and went to the land and returned back with the evidence that a man can live after death. What's death got to do with us? Hey man, let off the pressure. Él fue un hombre que murió y fue a esa tierra y regresó con la evidencia que un hombre puede vivir después de la muerte. ¿Qué tiene que ver la muerte con nosotros? Amén. Dejen escapar la presión. Now, not only that, but he gave us a promise. What was it? He gave us the earnest of our inheritance. Ahora, no solo eso, sino que él nos dio la promesa. ¿Qué fue? Él nos dio las arras de nuestra heredad. He said, now, to prove this to every believer, now you're walking down here in unbelief. You don't believe the word. You're walking in sin and the things of the world. But he that believeth on me has eternal life. A life that can't die. Él dijo, ahora para probarle esto a cada creyente, ustedes ahora están caminando aquí abajo en incredulidad. Ustedes no creen la palabra. Ustedes están caminando en pecado, en las cosas del mundo. Pero el que en mí cree tiene vida eterna. Una vida que no puede morir. Notice. Now. When we receive his spirit, we who are once dead in sin and trespasses, he gives us new birth, new life. What does he do?
Noten, ahora cuando recibimos su Espíritu, nosotros que una vez estuvimos muertos en pecado y transgresiones, Él nos da un nuevo nacimiento, vida nueva. ¿Qué hace Él? We die and are buried in Jesus. We raise in the Spirit from the worldly things unto the heavenly things. And tonight, we are sitting together in heavenly places in Christ Jesus. Él, nosotros morimos y somos sepultados en Jesús. Nosotros resucitamos en el Espíritu, de las cosas mundanas a las cosas celestiales. Y en esta noche, nosotros estamos sentados juntamente en lugares celestiales en Cristo Jesús. How many Christians in here still love the world? If you do, you're not a Christian. Amen. You are a professor of Christianity and not a possessor. Amen. For when a man wants taste of Christ, he's dead to the things of the world, and by no means he has any desire. Amen. So go back into that. ¿Cuántos cristianos aquí todavía aman al mundo? Si lo aman, ustedes no son cristianos. Usted es alguien que profesa cristiandad y no alguien que la posee. Porque cuando un hombre ha probado de Cristo, él ya ha muerto a las cosas del mundo y de ninguna manera siente ningún deseo de regresar a eso. What does it do? The life Paul said that I once lived, I live no more. Yet I live. Not me, but Christ in me. ¿Qué hace? La vida, dijo Pablo, que una vez viví, ya no la vivo yo. Aunque vivo, no soy yo, mas vive Cristo en mí. Why? He raised him from this low level of worldly sin up to a place that we ourselves can look back and see where we come from. Glory! ¿Por qué? Él lo levantó de la bajeza de este mundo pecaminoso a un lugar en el que nosotros mismos podemos mirar atrás y ver de dónde hemos venido. ¡Gloria! Look back and see where we once lived. Now we live different. What is it? It's the assurance that we are dead and our lives are hidden in Christ through God and are sealed by the Holy Ghost and raised above those things. Then we are alive with the same evidence that He come back with to prove to us. Miramos atrás y vemos donde una vez vivimos. Ahora no vivimos igual. ¿Qué es? Es la confirmación de que estamos muertos y nuestras vidas están escondidas en Cristo, por Dios, y estamos sellados por el Espíritu Santo, y nos hemos elevado por encima de esas cosas. Entonces estamos vivos, teniendo la misma evidencia con la que Él regresó como prueba para nosotros. The land is glorious. And this is the down payment. Amen. This is the earnest of our salvation. It's the first money that holds the contract. Glory! Hallelujah! It holds God's contract. La tierra es gloriosa. Y este es el anticipo. Estas son las arras de nuestra salvación. Es el primer dinero que asegura el contrato. ¡Gloria! Esto asegura el contrato de Dios. El que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Deje escapar la presión, hermano. Sí, Señor. Amén. ¿Lo captan? Looky, as Elijah, that great prophet, a type of Christ, Elisha, the type of the church, which a double portion of the Spirit come upon the prophet. Miren, igual como Elías, ese gran profeta, un tipo de Cristo, Eliseo, el tipo de la iglesia, que una doble porción vino sobre ese profeta. He walked to the Jordan one day, a type of this day, this government and things we have now. Ahab, Jezebel, and so forth. As you remember our Jezebel sermon. Él llegó al Jordán cierto día, un tipo de este día, de este gobierno y las cosas que ahora tenemos. Acab, Jezabel y demás. Como ustedes recuerdan mi sermón sobre Jezabel. Notice, when Elisha,
following Elijah for a reason. Amen. Where did he take him? To Jordan. To Ramoth Gilead, up to the school of the prophets, and down to Jordan. Noten, cuando Eliseo seguía a Elías, había una razón, amén. ¿A dónde lo llevó? Al Jordán, a Ramot de Galaad, a la escuela de los profetas, y allá al Jordán. That's where he takes you to justification, sanctification, and doubt to receive life. Amen. Not to a denomination or some creed, but to death to your spirit. So you can be born again. Por ese camino es que Él lo lleva a uno, por justificación, santificación y a morir, para recibir vida. Amén. No a una denominación o algún credo, sino a la muerte del Espíritu suyo, para que usted pueda nacer de nuevo. And Elijah struck that water, walked across Jordan, and Elisha followed him. And when Elisha returned back to the land again on the other side, he came back with a double potion. Y Eliseo, Elías golpeó esa agua, cruzó caminando el Jordán, y Eliseo lo siguió. Y cuando Eliseo regresó de nuevo a esa tierra del otro lado, regresó con una doble porción. Today we follow Jesus to his death, burial, and baptism. Death, burial, and resurrection, rather, through baptism. Hoy nosotros seguimos a Jesús en su muerte, sepultura y bautismo. Muerte, sepultura y resurrección, más bien, por el bautismo. We believe him. We're bound to the things of the world. Confess that we're nothing. Baptized in his name. Buried with him in baptism. Raised with him in resurrection. Our spirits live up above the things of the world. Then we're in Christ. Nosotros le creemos. Nosotros morimos a las cosas del mundo, confesamos que nada somos, nos bautizamos en su nombre, somos sepultados con él en el bautismo, resucitamos con él en la resurrección. Nuestros espíritus viven por encima de las cosas del mundo. Entonces es que estamos en Cristo. Now we got one potion. When we return from across the death night of Jordan, we'll have another potion. The bodies that we now have, with spirits that we have the earnest, the Holy Spirit, that can't die because it's part of God. Ahora tenemos una porción. Cuando regresemos de la frontera de la muerte del Jordán, tendremos otra porción. Los cuerpos que ahora tenemos, con los espíritus que tenemos, tienen las arras. El Espíritu Santo que no puede morir porque es parte de Dios. And the bodies that we live in, he that eats my flesh and drinks my blood has everlasting life, and I'll raise him up at the last day. Amen. They're all for Stephen. Y los cuerpos en los que vivimos, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo levantaré en el día postrero. Amén. Dejen escapar el vapor. What difference does it make atomic bombs or anything else strike? Let them do whatever they... of this one thing, that we have eternal life through Jesus Christ our Lord. ¿Qué importan bombas atómicas o cualquier otra cosa que venga? Déjenlos que hagan lo que... de esto. Que nosotros tenemos vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. So what do we care about what the world's got to say? What do we care about pressure? Don't make any difference to us. Why? Because we can let off the steam. Entonces, ¿qué nos importa a nosotros lo que el mundo tenga que decir? ¿Qué nos importa a nosotros la presión? Eso no tiene importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos dejar escapar la presión. Ven, donde se encuentra cual rocío el perdón brilla quiera de día y de Jesús del mundo es la luz. Now with our heads bowed, let's raise our hands. Ahora con nuestros rostros inclinados, levantemos las manos. We andaremos en la luz.
luz, hermosa luz, ven donde se encuentra cual rocío el perdón, brilla doquiera de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. Our heavenly Father, Satan has lost the battle. Just be patient. Don't build up a steam. Standing here preaching on letting off the steam, and then Satan thought he could run me from the pulpit. Get me out of this altar call. No, Lord. In my heart, there was something burning, saying there's somebody here. There's somebody hunting for that rock. Nuestro Padre Celestial, Satanás ha perdido la batalla. Solo tengan paciencia, no acumulen vapor. Parado aquí predicando acerca de dejando escapar el vapor, y Satanás pensó que me podía sacar del púlpito e impedirme hacer este llamado al altar. No, Señor, en mi corazón algo ardía, decía, aquí hay alguien en busca de esa roca. We thank you, Father, for the victory. When that last person walked to the altar, the lights come on. He's seen he had lost, so he might as well give up the battle. Te agradecemos, Padre, por la victoria. Cuando esa última persona caminó hacia el altar, las luces se encendieron. Él vio que había perdido. Entonces, mejor entregó la batalla. Here stands tonight that number of grace, five precious souls. Five, J-E-S-U-S, F-A-I-T-H, grace, G-R-A-C-E. Oh, God, you are God. You never fail, you're always right. Aquí parado esta noche está ese número de gracia. Cinco almas preciosas. Cinco, J-E-S-U-S, F-A-I-T-H, Grace, G-R-A-C-E. Oh, Dios, tú eres Dios. Tú nunca fallas. Siempre estás correcto. I'm looking standing on the side of your sister Wilson's daughter. I can remember that little girl. I remember when you called her. I remember the night at Newmarket, long years ago. Down there that night, I remember, Lord. Estoy viendo parada aquí al lado a la hija de la hermana Wilson. Puedo recordar a esa niña. Recuerdo cuando tú la llamaste. Recuerdo la noche en Newmarket hace muchos años. Aquella noche allá. Recuerdo eso, Señor. Here stands by our side a lady coming down from New York to sojourn with us. Here stands a young man and a young woman just at this turning point when the world is out here doing all kinds of immoral dances and carrying on. They've walked hunting for that rock. Aquí a su lado se para una señora. Ha venido desde Nueva York para peregrinar con nosotros. Aquí de pie hay un joven y una joven, precisamente en este momento decisivo, cuando el mundo está acá afuera haciendo toda clase de danzas inmorales y alboroto. Ellos han venido en busca de esa roca. At the end of the altar stands a young fella, his hands raised. He wants to find the rock. Jesus, you are that rock. And you said this, wherever two or three are gathered in my name, I'll be in their midst. Then that rock is right here. Al final del altar hay un joven. Sus manos están levantadas. Él quiere encontrar la roca. Jesús, tú eres esa roca. Y tú dijiste esto. ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, esa roca ahora está aquí. It may seem very strange, Father. Very simple. You make things so simple so that we won't err. But because that they raised out of their seat and come on the invitation, because that Satan tried to keep them from doing it, every effort he could put forth, he tried to do it, but he lost. Podría parecer muy extraño, Padre, muy sencillo. Tú haces las cosas muy sencillas para que nosotros no erremos. Pero por cuanto ellos se levantaron de sus asientos y acudieron al llamado, por esto Satanás trató de impedirlo. Él lo intentó con todo esfuerzo posible, pero perdió. Now, as your servant,
I'm going to lay my hands upon them and pronounce your blessings. And God may it follow. Because if they are honest and sincere to follow the leading of the Spirit, I do the same. Ahora, como tu siervo, voy a poner mis manos sobre ellos y pronuncio tus bendiciones. Y Dios que los siga, pues si ellos son honestos y sinceros en seguir la dirección del Espíritu, yo hago lo mismo. Now, I ask that the soul of my sister shall never perish, that the desire of her heart for eternal life will be granted to her, through Jesus Christ's name. Ahora yo pido que el alma de mi hermana jamás perezca, que el deseo de su corazón por la vida eterna le sea concedido, en el nombre de Jesucristo. I lay my hand upon my sister, and know that many trials has beset her. I know she prays for her darling boy. I know the father, as the tears run down his cheeks tonight, as he passed that little piece of tithing. Pongo la mano sobre mi hermana, y sé que le han venido muchas pruebas. Yo sé que ella ora por su niño querido. Conozco al padre, mientras las lágrimas le corren por las mejillas en esta noche, cuando él entregaba esa pequeña porción como diezmo. And this morning when we prayed and committed the boy to the Lord God, this mother and father loved the child. And God, they want a place where they can just let off the steam and know that everything's all right. También esta mañana cuando oramos, ellos encomendaron el niño al Señor y Dios. Esta madre y padre aman al niño. Y Dios, ellos quieren un lugar donde puedan dejar escapar el vapor y saber que todo está bien. Father, we've committed it to you. You'll grant it. We have no fear. Give her that assurance just now, Father. Through Jesus' name, I pray. Padre, te lo hemos encomendado. Tú lo concederás. Nosotros no tenemos temor. Dale a ella ahora mismo esa seguridad, Padre. En el nombre de Jesús yo oro. Father, this young man and young woman come together, so I lay my hands upon them. They come to let off the steam. A young couple like this, handsome young people. We know they are very big for the devil if he could only use them, but they've been snatched like a firebrand. Y Padre, este joven y esta joven vinieron juntos. Así que pongo mis manos sobre ellos. Ellos han venido para dejar escapar vapor. Una pareja joven como esta, jóvenes apuestos. Sabemos que ellos son la propia carnada del diablo si tan solo él logra usarlos. Pero ellos han sido como tizón que ha escapado del fuego. They come because they want to find that shelter. They want to get to the place where they just let off the steam, let off the pressure, fighting themselves before God and know that He is God. I pray, Father, that you'll give them that blessed assurance just now. May every little scale be beat off right now. Ellos vinieron porque quieren hallar ese resguardo. Ellos quieren llegar al lugar donde simplemente pueden soltar ese vapor, dejar escapar la presión, aquietarse delante de Dios y saber que Él es Dios. Yo oro, Padre, que tú les des esa bendita seguridad ahora mismo, que toda pequeña escama sea desprendida ahora mismo. That very last one, and as soon as he rose and come up, the lights come on. Yes. That was the number you wanted. That was your call. Yes. All that the Father has given me will come. Este joven aquí, Señor, parado con sus manos levantadas, ese último. Y tan pronto él se levantó y pasó, las luces se encendieron. Ese era el número que tú querías. Ese fue tu llamado. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Then the Father has ordained the life will follow. And now he comes. He wants to find that cleft, Lord, so he can sit down and rest a little while. I pray, God, that you'll lead him to that cleft right now. May every shackle be broken. Lo único que nosotros tenemos que hacer es sostener la palabra allí, y aquellos que el Padre ha ordenado a vida seguirán. Y ahora Él ha venido. Él quiere encontrar esa hendidura, Señor, para sentarse y descansar por un momento. Yo oro, Dios, que lo guíes a esa hendidura ahora mismo. Permite que todo grillete sea roto. May everything, every opposition that's bothered any of these, may it fall from them just now.
May that little thing, little temper, little whatever it is, little temperamental, that little worry, that doubt, that little besetting sin, Lord, as their brother and your servant, I intercede for them as standing between the living and the dead. Permite que toda oposición que haya perturbado a alguno de estos, que se desprenda ahora de ellos. Permite que esa cosita, ese poquito de mal humor, ese poquito de lo que sea, el poquito de mal genio, esa pequeña preocupación, esa duda, ese pequeño pecado que los acecha, Señor, como hermano de ellos y siervo tuyo, yo intercedo por ellos, como si me parara entre los que viven y los muertos. God, I claim their souls. I claim their victory in obedience to the altar call. And we know that Satan tried to stop it. But we claim them, I do now, as your servant. Dios, yo reclamo sus almas, yo reclamo la victoria para ellos, por la obediencia al llamado al altar. Y sabemos que Satanás intentó detenerlo. Sin embargo, los reclamamos. Yo lo hago ahora como siervo tuyo. And I present them to Jesus Christ as the trophies of His grace, the trophies of the presence of the Holy Spirit tonight, who called them under difficult conditions and brought them to the rock. Y los presento a Jesucristo como los trofeos de su gracia, los trofeos por la presencia del Espíritu Santo en esta noche, que los llamó bajo condiciones difíciles y los trajo a la roca. May they let down the pressure now and know that Jesus said that no man can come until I have called him. And all that does come, I'll give him eternal life and raise him up to the last day. It's settled, Lord. I present them to you now in the name of Jesus Christ. Amen. Que ellos ahora puedan bajar la presión. Y que sepan que Jesús dijo que ningún hombre puede venir hasta que yo no lo haya llamado. Y todos los que vienen, yo les doy vida eterna y los levanto en el día postrero. Es asunto terminado, Señor. Yo te los presento ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. God bless you as you stand there. As you return to your seats, go and know that everything that you desire and every besetting sin and thing that was wrong is under the blood. It's finished. Dios los bendiga. Allí parados, mientras regresan a sus asientos, vayan y sepan que todo lo que desearon y que todo pecado que los acecha y cosa errada queda bajo la sangre. Ha concluido. Do you believe it? Do you believe it? Do you believe it, brother? Do you believe it, sister? Do you believe it? Then it has been done. That's right. It's a past tense. ¿Lo crees tú? ¿Lo crees tú? ¿Lo crees tú, hermano? ¿Lo crees tú, hermana? ¿Lo crees tú? Entonces eso no es que será. Eso ya ha sido hecho, es verdad. Está en tiempo pasado. God bless you. The very best in life. An eternal life which you now possess. You have climbed and above sin. Sin is under your feet. Dios los bendiga. Es lo mejor de la vida y vida eterna, lo cual ahora poseen. Ustedes han escalado sobrepasando el pecado. El pecado queda bajo sus pies. What good would it do me stand here and tell you something wrong? I'd be counted a deceiver at the end of the road. You received eternal life because you believed on the Lord Jesus Christ. ¿De qué me sirve pararme aquí y decirles algo errado? Yo sería contado como un engañador al final del camino. ¿Ven? Ustedes han recibido vida eterna porque han creído en el Señor Jesucristo. Now, laying aside every sin and every shackle, go free. Let off the steam. You're a Christian. You're raised above sin. And you've got the earnest of your eternal salvation because Christ has received you. Ahora, dejando a un lado todo pecado y todo grillete, vayan libres, dejen escapar el vapor. Ustedes son cristianos, ustedes han sobrepasado el pecado, y ustedes tienen las arras de su salvación eterna, porque Cristo los ha recibido. I didn't say no man can come to me except my Father draws him. And all that comes, I will give eternal life and raise up at the last day. Then it's settled.
Ahora no dijo él, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere, y todos los que vienen, yo les daré vida eterna y los resucitaré en el día postrero. Entonces es asunto terminado. Amén. Todo ha concluido. Dios los bendiga ahora. Sea bondadoso con ustedes. Do you love him out there? ¿Lo aman ustedes allá afuera? Yo le amo. Yo le amo. Porque él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. How many feels of pressure all gone? I've anchored my soul in a haven of rest. I'll sail the wild seas no more. The tempest may sweep over the wild stormy deep, but in Jesus I'm safe evermore. ¿Cuántos sienten que toda la presión ha desaparecido? Yo he anclado mi alma en descanso eternal. No vago en tinieblas ya más. La tempestad puede a mi alma acechar, pero en Cristo por siempre salvo soy. As the story of Charles Wesley, on his retreat down by the seaside one day, he had a little shack, he was studying, the Lord led him down there. He was studying, oh, God was moving on him for a song, and he couldn't get nothing to start on. He started on something, the inspiration to leave him. Como en la historia de Charles Wesley en sus vacaciones allá junto al mar cierto día, él tenía allí una cabañita. Él estaba estudiando. El Señor lo guió allá. Él estaba estudiando. Oh, Dios se movía sobre él para darle un himno. Y él no conseguía nada para empezar. Él empezaba algo y la inspiración lo dejaba. So he went walking down along the seashore, listening at the waves, and thought he could find some inspiration in the waves laughing. All at once a storm came up. Nothing happens by chance. Everything is ordained of God. No matter what happens, all things are going to work together for good. Entonces se fue a caminar por la orilla del mar, oyendo las olas, y pensó que encontraría inspiración en las olas que sonaban. De repente vino una tormenta. Nada ocurre por casualidad. Todo es ordenado por Dios. No importa lo que suceda, todas las cosas van a obrar para bien. And he started towards his little cabin. When he did, the winds got to blow, and he thought, oh, I'll be blown off the shore before I get there. Y él comenzó hacia su cabañita. Al hacerlo, los vientos comenzaron a soplar. Él pensó, oh, el viento me arrastrará de aquí, de la orilla, antes de que llegue allá. And he pulled up his coat and started to run, and something flew into his bosom. He looked back, and there's a little sparrow come for refuge. He just held it in his bosom until the storm was over and the sun came out. He set the little fellow up on his finger, and he let him fly away. And he flew away, and the inspiration struck him. Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Y él se acomodó el saco y comenzó a correr. Y algo voló contra su pecho. Él miró y era un pequeño gorrión. Vino a refugiarse. Él simplemente lo tuvo en su pecho hasta que pasó la tormenta y hubo salido el sol. Él sacó el pajarito sobre su dedo y lo soltó para que volara. Y él se fue volando. Y entonces le vino la inspiración. Roca de la eternidad, abierta para mí. Sé mi escondedero fiel. Oh, I like that. Rock of ages. That rock in a weary land. A shelter in the time of storm. That rock in a weary land. Hide thou me. Hide me, O rock of ages, cleft for me. The great inspired writers of the songs and the things that we so enjoy today. Oh, me gusta eso. Roca de la eternidad. Esa roca en una tierra calurosa. El resguardo en tiempo de tormenta. Ven, esa roca en tierra calurosa. Escóndeme.
Escóndeme, oh, roca de la eternidad, abierta para mí. Esos grandes escritores de salmos inspirados y de las cosas que hoy tanto disfrutamos. You say, are those songs inspired? Jesus referred to them when he was showing us. Is not it written in the Psalms? David said certain things. Sure, they're inspired. It's like preaching or anything else. It's inspired. Ustedes dicen, ¿serán esos salmos inspirados? Jesús se refirió a ellos cuando estuvo aquí en la tierra. Dijo, ¿no está escrito en los salmos? David dijo cierta y cierta cosa. Seguro que son inspirados. Es como predicar o cualquier otra cosa. Eso es inspirado. I'm so glad that I have a refuge. Other refuge have I none. Just my hopes is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. When all around my soul gives way, then he's all my hope and stay. For on Christ, the solid rock I stand, all other grounds is sinking sand. No matter what it is. Estoy tan contento de tener un refugio. Otro refugio no tengo. Seguro. Mi esperanza entera está en Cristo y en su santidad. Cuando doquier hay ansiedad, es toda mi seguridad. Pues en Cristo, la roca eterna, todo lo terrenal es movedizo, un arenal. No importa lo que sea. God bless you. You're a pastor now, Brother Ruddle. Sorry, Satan turned on lights out, but God got the victory. Dios los bendiga. Ahora su pastor, el hermano Ruddle. Lo lamento que Satanás apagara las luces, pero Dios obtuvo la victoria de todas maneras. Amén.